Hombres del Norte, un podcast a lo macho de rancho. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos aquí a este podcast de Hombres del Norte. Yo soy su servidor Humberto Reyes, alias El Maldad, y aquí me acompaña por primera vez en el canal de YouTube, después de tantos años de conocernos y toda la cosa, Kenneth Martínez, sin parentesco, con Enrique Martínez. No, ningún parentesco, pero buen amigo también. Sí. Y compañero de algunas noches de cerveza. ¿El Kiki? Sí, pues cuando hemos estado aquí, un par de veces. Ah, sí, cierto, yo pensé que por otra parte, porque a veces como... en underground, ¿no? Por nada. Ajá, como es Mexicali, pues es un rancho y a veces había como que compas en común. Güey, ¿a poco conoces al Paul? Y yo, sí, acá, saludos al Paul. Él sabe quién es, pero bueno. Kenneth, pues, es músico. Pues estuvo en algunos proyectos musicales locales, que no voy a decir sus nombres, porque pues punto y aparte, porque... No, pues se puede, ¿eh? Ah, bueno, pero... ¿Lo decimos? Como tú quieras. No, si gustas tú decir cuáles. Bueno, hola, mucho gusto. Bueno, sí, he tocado en algunas bandas de aquí. Sobre todo, bueno, principalmente, perdón. Uh-huh. Bill Condena, en los tiempos cuando iniciamos, en aquel entonces, hace casi 15 años más o menos. 2008. 2007. Bueno, empezamos en 2006, Ajá, 2007 te iba a decir. Poco más de 15 años y... Pues ahí colaboramos con las primeras canciones de la banda en su momento. Uh-huh. Ya después me separé, hice algunos proyectos solista. Y eventualmente hago música por mi cuenta, ya sea con proyectos individuales uh-huh. o algunas cosas sin firma, pero ahí trabajando un poquito en eso. Y nada, básicamente eso. No sé. Sí, y de hecho también, a ver, nomás te lo voy a poner, ahí está. Así, no te preocupes, no te acerques. El chiste es que tú estés cómodo. Y sí, pues tenemos mucho tiempo de conocer a Kenneth y yo. De hecho, también hay que decirlo. Ustedes ya vieron el título de este video, de este episodio, de este podcast de Hombres del Norte. Él trabajó mucho tiempo en una tienda local de música que se llamaba Histeria porque ya está extinta. ¿Quemamos qué años más o menos? Porque ya estamos delatándonos. Es larga historia y sería profundizar un poquito en los orígenes de hasta el tema, ¿no? Ajá. Pero fue entre el 2000 y el 2004, más o menos. Fueron casi cuatro años o poco más, no recuerdo. Sí. Estaba yo en la preparatoria. Y universidad. Sí. Y nada, si era una tienda de discos, pues ya bastante conocida aquí. Y pues ahí era el dependiente prehistórico, porque. O sea, duraste mucho tiempo. Sí, duré tiempo y ya la gente me ubicaba y todo, ¿no? Quizás no era como el chico popular, nunca lo fui. Ajá. Pero sí, la gente de repente, eres el de la Histeria, etcétera, ¿no? Ah, fíjate. Y aprovechamos las bocinotas para poner música y todo, pero. Hasta ahí viene mi portafolio. ¿Y tú estuviste en el Histeria de la Cachanilla? Sí. Ok, porque era creo que el que menos iba. Era muy raro que fuera, güey. Sí, sí, sí. Y siempre ubicaba uno con cara de chino, que me caía medio mal, que estaba alto. Como ajá. El tipo, el sujeto de historietas cómicas. Como que todo establecimiento que atiende al público tiene que haber uno así. No sé por qué, pero tiene que haber uno así. Bueno. Ok, pero punto y aparte. Yo recuerdo mucho que una de las críticas que hacíamos a la Histeria es de que están bien caros los CDs y no sé qué, sí, pero claro. Era como que de importación legal y toda la cosa. Y otros, sí, no, bueno, no quemes. No vamos por ese tema. Y otros íbamos al tercer mundo y era como que, bueno, era un poco más económico, te ahorras unos 100 pesos, 150, mm-hmm. dependiendo también el material, pero me pareció muy, muy, muy cool, vamos a decirlo, como lo decía Vives en Vodka, ¿no? Que podías encontrar un montón de CDs de varias bandas que ya han aparecido en ATV. Creo que llegué a ver hasta un CD de El 7, creo que se llama la banda, una banda de mujeres. Ok. Que es como grunchero, más oscuro que Hole, de hecho. Ok. Entonces estaba medio acá, ¿qué onda? Así como que entre post-punk, no sé qué, como que un Sonic Youth más ácido. Pero bueno, ya me estoy yendo por otro lado, ¿no? Bueno, el meollo, amigos, como usted sabe, vamos a hablar de nu metal. Creo que todos tenemos alguna banda favorita, pero vamos a hablar de algunos datos. Hice una escaletita que traigo aquí en mi super poderoso teléfono, que por cierto ayer se me quebró, güey. Sí, se me comentaste. Ah, pero ya, güey. Salió $1,000 el chiste, güey. Bueno, ahí más o menos. Ajá. Nada más voy a hacer la historia breve. Iba yo para el gimnasio, miré en la calle, supuestamente yo un billete, era de noche, eran como las 8 de la noche. Y yo dije, ¿es un billete o no es un billete? Entonces, estaba oscuro, pues, y lo miré medio rosado. Dije, como que sí, rosita y no sé qué. Entonces me bajé del carro, me estacioné. Bueno, fue una faramaya porque me devolví por el billete. Entonces en lo que crucé el cruce peatonal, vaya la redundancia, se me cayó el teléfono y me hicieron señales. Ah, ok, ya lo miré y todo quebrado. Y dije, más vale que sea billete y no era un papel, pedazo de papel de cuaderno.
O un flyer, ¿no? Esos de los que dicen, no, pide un préstamo, ¿no? No, ¿sabes qué era lo peor? Como que era de un cuaderno de una niña, porque era, ya ves de que los renglones, la cuadrícula, lo que sea que tenga, pues es un color un poquito más oscuro, gris o azulado, este eran rosados. Ok. Y aparte tenía como tinta rosa un poquito más oscura que hizo como dibujitos, por eso me fui con la finta de que era un billete de 50 pesos. Ok, Entonces ni para pagar esto, porque ni existía el billete, pero bueno. Compas, vamos primero con algunos datos, porque... ¿de dónde surgió el nu metal? Ahí, Kenneth, me puedes interrumpir cuando gustes. Sí, sí. Es una escaletita breve porque también mucha lectura pues ataranta, ¿no? Y bueno, muchos lo definen al nu metal como la mezcla entre el rap y el metal, siendo las primeras bases del nu metal, el nuevo metal, o sea, nu de nuevo y pues metal de metal, la canción Bring the Noise, publicada en 1991 de Anthrax con Public Enemy. Así como otros dicen que los orígenes del nu metal, que no son nu metal las bandas en sí, Rage Against the Machine, quienes publicaron su primer disco también en 1991. Okay. Entonces, dicen que esas son las bases. En VH1 también hablaban de esa fusión de Anthrax con Public Enemy que hicieron. Bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Sí. Otros se pueden ir más atrás, no lo sé. A mí nunca me ha tocado verlo, pero bueno. Entonces, esas son las primeras bandas, pero ya cuando se le conoce a esta primera oleada de nu metal que viene... Obviamente que ya traían pues trayectoria atrás, pero siempre se considera cuando publicas tu primer álbum, ¿no? Sí. Entonces ya sabes a dónde voy, ¿va? Mira, lo dividí por bandas y vamos a mencionar cuál fue el primer disco, la discografía, como tú gustes. Entonces vámonos mejor primero con... Puse tres bandas, ¿no? Vamos con la primera, Korn. Su primer disco homónimo fue publicado en el 94, ellos se formaron en el 93, ya venían de LAPD, se llamaba la banda... De Bakersfield, California, y otros eran de Los Ángeles, creo, ¿no? ¿O no? Todos eran pues de... Pues que todo el área es como el suburbio de por ahí, ¿no? Ok. Entonces, el primer álbum de Korn fue en 1994. El segundo fue Light Speechy en el 96. Follow the Leader en el 98. Y Elichos 99. Me quise quedar hasta ahí. Entonces, primeras impresiones de Korn, Kenneth. Sin que te extendas. Sin que me extienda. Bueno, es que es una de mis bandas favoritas. Uh-huh. Del nu metal. Creo que... Me voy a extender de todas formas. Date, adelante. Porque... Bueno, ya sabes que me encanta hablar, ¿no? Sí, sí. Quizás no en podcast, es mi primera vez. Pero bueno, vengo un poquito con el outfit, ¿no? Sí, sí, ya. Traigo la camiseta del Around the Four de Deftones y... Y si tu favorita es Korn, ¿por qué no traes una de Korn? Porque ya no me quedan. De la prepa. Lo que sí traigo son los tenis, traigo los Adidas estos que no se ven, pero los de las rayitas. Oye, un momento. Y los Dickies de la prepa. Ajá. ¿En serio? Sí, bueno, no de la prepa, pero los que usaba el estilo. No, pero los Dickies eran más aguados y están medio... Es que estoy en la onda skinny. De los chavos de hoy. Ya tengo que estar un poquito en la onda. Por eso tengo la gorra al revés, ¿no? Tengo la gorra al revés. Como el meme. Sí, el Wish Me. Igualito. Acá, ¿qué onda? Vamos a ver. How you doing, fellow kids? Igualito. Ok, extiéndete lo que gustes de Korn, güey. Pues no sé, a ver, me hablaste de los discos de Korn y bueno, impresiones de Korn. Ajá. Uh-huh. Y hablaste un poquito de los orígenes del nu metal. Uh-huh. Disclaimer, no soy un erudito ni una Wikipedia con patas. Eruquito. Pero tengo, digamos, algún conocimiento por ser fan, ¿no? Sí. Incluso lo que te voy a confesar ahorita, primicia en tu podcast, ¿no? Como si fuera famoso, ¿no? Yo, cuando estaba en la preparatoria, hice un grupo que se llamaba Korn México Latinoamérica. ¿Así se llamaba? Ajá, en Geocities, creo que era. Ajá, sí. Tenía miles de miembros. ¡Ay, güey! Y pues yo era el líder de esa cosa y... De esa comunidad. Bueno, de esa comunidad. Pues sí. Y se lo pasé a una chica después y así le pasé la estafeta. Hicimos casi una ceremonia en esa cosa. ¡Ándale! Era ultra fan. Incluso... bueno, no voy a ir por ese tema, pero bueno... Como gustes, ¿eh? No, es que iba a comentar algo que creo que no es muy legal decir, pero... Digamos que hice cosas... okay, ya. Referente a la música. Ajá. Que bueno, prestaba mis discos a amigos, ¿no? Y demás para que pudieran utilizarlos para uso personal. Ah, ok, ya. Entonces, yo pensé algo más hardcore, güey. No, claro que no, pero digo, por lo menos para que no haya ese tipo de récord ahí, ¿no? Grabado. Pero, pues era muy fan, era súper fan. Ajá, compartías música, se acabó, ya. Compartía música, okay. Incluso si llegaba alguna filtración, yo nunca la compartía porque nunca hago eso. Soy muy legal. Uh-huh. Pero... Oh, para uso personal, yo algunas canciones que de repente se filtraban me llegaban a mí
¿En serio? No por la banda, sino que porque como estaba tan conectada a la comunidad. Sí, pero, hey, tengo esto. Oye, Kenneth, fíjate que salió este. Yo, a ver, pásamelo. Ay, güey. O sea, sí, no, y no éramos como oficiales ni nada así. Uh-huh. Pero pues era de mis bandas favoritas. Creo que, ahora sí hablando del nu metal, creo que lo bonito, muy rescatable del nu metal es que, pues sí, es como el metal visto como una bicicleta con llantitas. Ah, ok, ok. Es como la introducción, es como una forma más masticada, más muy digerible. Muy básico. Muy básico, como que casi todo adolescente. Empezó tocando unas canciones. Tocando o escuchando, ¿no? Sí. Entonces, perdón. No, es que te iba a decir exactamente, no puedes comparar sacar Blind de Korn con Crazy Train. O sea, como que ya Crazy Train no es por hacer menos Korn porque era básico, pero pues obviamente voy a usar esta palabra de los chavos, te prendía, ¿no? Ok. O sea, sí movía, ¿no? Sí. Obviamente ahí está todo el fenómeno que causó. Pero pues Crazy Train, o sea, aviéntate un solo de Randy Rose, que no había solos por lo general en las bandas de nu metal. Y a mí me tocó, fíjate, la primera vez que supe de Korn fue cuando estaba con mi papá en San Diego, era un puberto. Ajá. Yo estaba bien engranado con los Doors, acá, ay sí, bien rudo, ¿no? Okay. Acá todavía no hacía eso, hacía acá como que... Bueno, entonces 13 años tendría yo, creo 12 por ahí. Y fuimos a la parte donde está la playa. Ok. Y miré un niño con una, pues yo era, creo, dije un morro, ¿no? Era como la camada o ponle que un año mayor, güerillo, en una bicicleta, con una camiseta de logo de Korn. Ok. Pero haz de cuenta que tapándole las bolsas del pantalón, o sea, holgada. Ajá, holgada. Grande. Yo dije, ¿qué es eso de Korn? Y total de que ya de repente, cuando entré el Salvatierra, fue cuando, pues había un fanático ahí de Korn que dijo, no, que salió Korn hasta en Stow Park, que no sé qué, que bla, sí, bla. Sí, sí. Entonces fue cuando empecé a escuchar y aparte aquí en Tercer Mundo era una tienda de discos, de venta de música, cassettes, lo mínimo que vendieran camisetas, ¿no? Pero tenía la renta videos, entonces así descubrí varias bandas, renté el de Korn. Ok. Entonces empezaba con Twist, ¿te acuerdas que era la gira del primer álbum de Korn? Y la canción Twist es la que abre la speech, entonces era la clásica... Sí, sí. Y yo dije, ¿qué pedo con esos ruidillos raros acá? Ay, está bien chido, Twist. Yo, ¿qué pedo, güey? O sea, me llamó un chingo la atención y dije, estos parecen cholos, ¿no? Y de hecho, esa era la imagen como que, por eso el mix entre rap y no sé qué fregados. Y ahí es cuando mencionaban Deftones y después brinqué para Deftones a ver qué onda. Pero primero vamos a concentrarnos en Korn. Entonces ahí fue cuando me hice fan, empecé a sacar algunas canciones porque también tenían guitarras de 7 cuerdas y era como que, ¿qué onda? Nunca supe en qué afinaban, creo que era en sí, ¿no? La verdad, bueno, como músico también soy un poquito no tan formado, teóricamente, aunque no sé si sea bueno o malo. Ahí tocas teclado, por favor. Pues sí, pero un poquito de todo, pero no los instrumentos, sino trato de hacerle un poquito algunas cosas. Y pues sí, es mucho la... cuestión de cómo se escucha y el ritmo y demás, ¿no? Hacia donde yo me muevo cuando compongo algo, ¿no? Pero bueno, volviendo a Korn y a la base como el nu metal, pues sí, como dices, el nu metal carece mucho de solos, carece mucho de este tipo de sonidos como tan, no sé, elaborados o virtuosos, que es precisamente por lo que mucha gente lo ha criticado, que vaya, es con justa razón, ¿no? Ciertos fanáticos y demás. Pero con muchos estilos, ¿no? Tiene sus detractores, su gente que igual está a favor. Y bueno, pues sí, tiene estas guitarras a veces como ponchadonas, con el ampli como así, como ya distorsionado. Sí, 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 sí. Estos bajos como también vienen como tan bien sueltitos, ¿no? Como... Sí, y la batería de ¿cómo se apellidaba? David Silveria. Silveria, la tarola era bien chiquita y súper apretada. Sí, sí, sí. Acá, ¿qué onda, no? Me gustaba el sonido porque era un sonido muy particular, ¿no? Pero en sí te digo, nunca supe en qué afinaban y aparte creo que usan un calibre de cuerdas delgado porque se escuchaba... O sea, como que vibraba mucho la cuerda, pues entonces más adelante uno dice, pues yo quiero más poder, pero compro un calibre de cuerdas. Yo afino ya en do, ¿no? Okay. No llegó en sí, pero bueno, do ya es grave, ¿no? Ajá. Y no es el drop sí, que es otra afinación para que no tengas que poner... Digamos, tipo las clásicas cejillas, nomás hacer con un dedo la armonía, ¿no? Pero bueno, el meollo está de que salieron varios sencillos del primer álbum de Korn, que fue Blind, fue Shoes and Leaders, fue, ayúdame si se me va otra, Faggot,
la de, a mí me encantaba el video de Clown. Creo que por, sí, por sí, el, sí. El estereotipo de que uno está en la prepa, pichis porristas, viendo un filme americano, como el estilo de vida americana, pero dices, güey, no tenemos ese nivel de toxicidad gabacha aquí, pues. Es que le diste el clavo con esa parte. Digo, ahorita hablamos de la parte de la música, ¿no? Que fueron los instrumentos y todo. Pero algo que definió mucho, creo que el new metal, igual es mi opinión, sin disclaimer de nuevo. Adelante, porque, no, adelante, porque creo que también voy al mismo punto, güey. Sí, el new metal era como más esa música que le tiraba como al adolescente, como blanco, gringo, californiano. Y bueno, eventualmente pues como es un epicentro, ¿no? De cultura, no sé, de desde el cine hacia acá. Sí. O, no sé, los 1900 para acá. Pues todo lo que llega a California explota en todo el mundo, ¿no? Entonces, o nace en California con más razón, ¿no? Ok, dijiste 1900, entonces pongo que, bueno, yo me iría como 50 para acá, ¿no? Con el rock and roll y todo. Ah, no, claro, pero me refiero al cine y demás, ¿no? Ah, ok, ya. Pero, sí, o sea, Hollywood. La cultura en general. Y bueno, con el new metal igual, pues el new metal, como dices, estas bandas que hacían de repente estas mezclas entre Anthrax y demás, o sí. Run DMC con Aerosmith, que eran estas mezclas experimentales, pero al mismo tiempo, como no queriendo... Iban como poniendo un terrenito que eventualmente estas bandas fueron inspirándose en para hacer música, ¿no? Sí, oye, sí es cierto, me faltó mencionar Walk This Way, ¿eh? Sí. Es de los 80, no, ¿qué? ¿86? ¿85? La verdad desconozco el año, pero sí, obviamente los 80s y sí, obviamente, seguramente hubo más bandas que hicieron sus mezclas y demás. Sí. Pero con Korn en particular, el new metal, digamos que no se puede tocar sin hablar de Korn, ¿no? Porque mucha gente los considera los padrinos, los padres, etcétera, ¿no? Pero, pues sí, sí, también lo veo muy parecido, digo, si alguien está familiarizado con el black metal, como muy similar la forma en que se fue desarrollando, ¿no? Las diferentes etapas del new metal, como el black metal, que empiezan primero con este sonido sucio. Sí. E incluso Korn, el primer disco lo grabaron ellos, todos los instrumentos, sin estar separados los canales. Digo, en la grabación. Okay. De estar grabados con, por ejemplo... No los canales, perdón. Que estuvieran grabados. ¿Sabes qué? Guitarra. Entra a grabar. Batería, entra a grabar. No. Oh, lo grabaron en vivo. En un solo lugar, microfoneado y todo. Ahí sí desconozco si al final ya hicieron, pulieron algunas cosas, etcétera. Pero la forma en la que trabajaron ese disco. Así como manejaron, no sé, el de Mayhem, por ejemplo, ¿no? Sí. Que era grabado en cocina y todo, con micrófonos y... Para crear este ambiente. Después vienen estas olas de bandas que perfeccionan el sonido. Y viene esta otra ola que experimentan con sonido nuevo. Que si te fijas es un poquito la analogía incluso del ser humano. Eres como un niño que no sabe, hace todo como mal, comete errores. Ajá. Luego eres un adolescente, adulto, joven que empieza a perfeccionar algo. Y como que dice, ah, mira, ya sé por dónde es y por acá. Ya. Y luego llega el de casi 40 años a decir, ¿sabes qué? Creo que quiero experimentar con cosas diferentes, ¿no? Ya, sí. Entonces, no, bueno. ¿Cómo se llamó el primer productor de Korn? Que se me fue el nombre, güey. Ross Robinson. Ah, exactamente, que produjo varias bandas de nu metal. Sí. No vamos a decir cuáles. Bueno, entre ellas creo que Soulfly, pero no sé si califica como nu metal, según yo, ¿no? Pero es que... Ajá, mi disco favorito de Korn sigue siendo Life is Peachy, la neta. Life is Peachy, ¿eh? No sé por qué, digo, si lo hubieran grabado con esa calidad del primer álbum, creo que hubiera sido mayor joya, pero muchos dicen, era el disco correcto en el momento correcto, ¿no? Ok. Y luego el Boom, yo creo, me estoy saltando mucho, ¿no? Venía en cover, creo que de Ice Cube, ¿no? Wicked, creo que se llamaba. Que... No, salía Chino Moreno, creo. Ajá, era Chino Moreno, pero según yo era un cover, no recuerdo si de Ice Cube o qué rapero. Ah, caray. Según yo es un cover. Te desconozco. Y... Después les vino el éxito comercial macizo, ¡pum!, que fue con Got The Life. Digo, no Got The Life, perdón, el Follow the Leader, que el single que pegó chilo fue Freak and the Leash. Según yo, primero salió Got The Life, ¿no? ¿O no? Ay, fíjate, dice, me agarraste en curva, ¿eh? Fíjate, no soy tan conocedor. Y que en el video saltaba Dino Cáceres a la alberca. ¿En serio? Sí, porque mira, me dijo, es Dino Cáceres, yo, no mames, y sí, acá, cuando sale, y todo, ya sabes, ¿no? Lo clásico, cuando estás morros, el video de la balita. Es que quizás porque yo lo agarré, ahora sí, hablando un poquito de Korn y cómo quizás a mí me tocó, yo era el gordito del salón, estaba gordito, era nerd y todo, ¿no? Pero pues tenía mi espíritu ahí medio
antirreglas, reglas y demás, ¿no? Incluso me metí en broncas ahí en la escuela un par de veces. Y como me metí en broncas, pues ya era el adolescente rudo, problemático de clase media, ¿no? Pero no blanco, o no tan blanco en ese momento. Entonces, pues había un grupito en el salón, como de bullies, porque era colegio privado, no eran tan bullies. Siempre era, hay, pero eran los carrilleros los que daban, hacían burla en el salón. A mí no, afortunadamente. Uh-huh. No lo digo por decir, simplemente pues nos llevamos bien. Y siempre andaban hablando de corn y demás, ¿no? Yo no tenía ni idea de la música. Había escuchado quizás el de Molotov, el de Dónde Jugarán las Niñas. El Apocalipsis. No, nada más ese disco, creo que es lo que tenía. Y yo por acá, por maldito y por rebelde, chingo, ¿no? Chingo yo acá. Sí, pero, pero de repente, pues esta música en inglés, que yo no estaba acostumbrado y demás. Ellos hablaban Korn, Sepultura, Pantera, etcétera. Yo, qué fregados. Y en eso, pues de pronto, un día me animo, guardo uno de mis recreos y voy y compro el disco en una tienda en Rosarito donde vivía yo. Uh-huh. Y ahí ya me pongo a escucharlo. No me gusta. El Follow the Leader, no me gusta. No me gusta el disco. Y pues posteriormente, mientras hago tarea, lo pongo como en repetir. Uh-huh. Y pues solito me hipnoticé, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, el primer disco que escuché como tal, te digo, fue con el video, el home video, ¿no? Uh-huh. Pero no recuerdo exactamente cuál fue lo que me compré. Creo que me prestaron el Korn, no me agradó tanto. Y para mí mi favorito, creo que, pues recuerdo todavía haber tenido el cassette, era Light Speechy. Uh-huh. Tal vez por eso era mi favorito. Y cuando me prestaron el Follow the Leader, yo dije, no, güey. O sea, también está la canción esta de estos pendejos de Follow the Leader, Follow the Leader. Entonces decías, oh, no, que el Follow the Leader. Sí, la rola te salió. Sí, sí. Un mamón, ¿no? Pero bueno, el punto está de que yo igual, porque te estaba este compa, el Israel, saludos al Israel, bien fan, que dijo, güey, o sea, dijo, está bien rap, güey. O sea, esa es la principal queja, como que pesó mucho la influencia del hip hop en ese disco, que yo dije... Para mí, las canciones que se rescatan de Follow the Leader, a pesar del éxito comercial, porque también eran los tiempos de los morros entre rap, metal. Sí, claro. Eran las primeras cuatro canciones, según yo, que era la de It's On, Got the Life, creo que Freak on the Leash y Dead Bodies Everywhere. Cómo encantaba esa pinche canción, güey. Pues tienen varias. Es que no lo digo por decir. Digo, si ahorita me adentro en la parte de Korn que no me gusta, pues es más amplia que la que me gusta, creo. Ok. Pero... sobre todo porque es una banda de casi, creo que más de 30 años o 30 años. Entonces, sí, pues sí, como todos, ¿no? O decimos, lo del principio era lo que me gustaba, ¿no? Pero, pues sí, yo empecé con Follow the Leader y lo escuché y me gustó. Lo que sí noté casi desde el principio, y eso sin ser músico ni haber tenido mucho margen de comparación. Uh-huh. No te preocupes, okay, pues sí, no estaba grabando. No. Que es un disco que cambia bastante conforme cambian las canciones. Uh-huh. Es decir, empiezas escuchando un tipo de canción con It's On, luego está Freak on a Leash, que obviamente fue la más icónica, de no solamente creo que de ese disco, sino de toda la era del New Metal, de las más icónicas, sino es que la más icónica. Got the Life, que suena como medio entre bailable, como disco, techno, no sé, pero al mismo tiempo como rap metal, y luego se empieza a volver un poquito más oscuro, luego más rapero, y al final termina ahí como medio experimentalón extraño con gaitas y demás, ¿no? Entonces... Sí. Creo que Korn, ya yendo como un poquito a cerrar esta parte de toda su discografía y demás, Korn es una banda que empezó, como te digo, como el black metal, ¿no? Y guardando sus proporciones y todo, empezaron haciendo ruido, queriendo tocar algo interesante, expresando, etcétera. Y esa temática de que dijiste ahorita, esto de los maltrato infantil y todo este rollo, el abuso y todo este tipo de cosas, fue lo que curiosamente creo que les jugó en contra en la época en la que ellos ya empezaron a consolidarse, porque ya empezaban a verse muy repetitivos. Sí. Si tú mirabas, por ejemplo, el Korn, el Life is Peachy, Follow the Leader, el Issues, el Untouchables incluso. Sí, era como que abuso infantil. El Issues a mí me encantó, pero era otra vez lo mismo, recorriendo como tramos de la infancia, el video de Falling Away From Me del... papá que le da cintadosos a la niña, así como que, güey, te estás repitiendo. Sí, pero curiosamente lo interesante aquí es que también la banda, aunque repetía mucho estos conceptos, sí de repente empezó a moverse musicalmente hacia lo que dio pie, vaya, a la segunda, tercera y cuarta o quinto, lo quieran llamar, de fases del New Metal, ¿no? Que incluso Korn
a pesar de que le tocó esta segunda llegada de bandas, como en el 2000, que Linkin Park y demás, Korn se suena extraño, pero se movió en su propia línea. Sí. En la empezó a experimentar con cosas, sacó uno de los mejores discos, a mi parecer, a ver, que es el Untouchables. Okay. Aunque suena extraño, porque sí, a nadie le gusta. A mí no me gustó. De hecho, a mí me... Uy, me sentí tan decepcionado con el Unplugged. Sí, sí, sí. No sé si es por... Bueno, el Unplugged, sí, sí. No sé si es por la voz de Jonathan Davis, como que no se presta para algo tan acústico. Concuerdo. Pero dices, güey, si cantó muy bien con la intro de la canción de Kill You, o sea, como... Bueno, pero bueno, hay que meterle velocidad a esto. No, dale. ¿Quieres cerrar algo con Korn o ya estuvo? Pues nada, simplemente que es una banda que a mi parecer... se ha movido más por la experimentación. Uh-huh. Creo que simplemente el 2004 para acá, la experimentación no le ha salido. Ajá. Pero llegó, creo que a su punto más alto entre Follow Leader y Untouchables, algo por ahí intermedio. Ajá. Y después, pero no digamos para mal, tan mal. Han experimentado, ha tenido algunos aciertos y demás, pero es una banda que, aunque digamos new metal y lo que sea, pues sí se ha mantenido un poco como fiel a experimentar. Uh-huh. Y que le salga bien o mal ya es otra cosa. Uh-huh. Y o que sea tan vigente o popular, pues ya también es otro tema. Es decir, a ver hasta dónde llegamos, porque me estoy dando cuenta que vamos con también la primera banda ese, y está súper largo. No, es que podemos hablar, creo que todo el episodio lo podemos hacer Korn, ¿no? Pero bueno, vamos con la siguiente banda, Deftones. Deftones, ajá. Mira, esta se formó en el 1988, su primer disco fue Adrenaline del 95, uh-huh. Que muchos dicen ellos tenían más tiempo y debieron haber sacado primero el disco, pero bueno, uh-huh. Hubieran sido el primer disco de nu metal formal, ¿no? Pero bueno. Ok. Adrenaline en el 95, Around the World en el 97, y me quedé hasta ahí, no quise llegar más allá del 2000, ¿no? White Pony en el 2000, que okay. Fue el que al final de cuentas les trajo ya el máximo éxito comercial, vamos a decirlo de esa forma, pero en el Adrenaline, pues creo que tenía la canción esta que pegó un chingo, la de Aburrido, ¿no? Bore. Uh-huh. Y lo mismo, sí, ¿no? Sí. Nada más dos notas, el... Para aquellos que sepan de guitarras y no sé qué de riff, hagas de cuenta que está tocando usted una variante de la de Walk de Pantera, porque esas son las notas. Igual, sí. Igual es en drop. Y, pues nada, yo nunca, creo que el primer disco que escuché de Deftones, de hecho, fue el Around the Four. Ajá. Y creo que fue porque había escuchado la canción de My Own Summer, alguien me la puso. Sí, sí, sí. Que es con la canción que abre, y creo que esa fue como que la gente la empezó a notar. Sí. Bueno, yo lo noté machín, dije, está bien chila esta canción, qué pedo, que no sé qué. Y pues, obviamente yo quería el White Pony, pero conseguí primero el Around the Four. Y pues, nada, no sé qué quieras agregar de Deftones. A mí me encanta, o sea, todos mexicanos, pero no hablan muy bien español. ¿Son mexicanos todos? ascendencia, sí. ¿Alguna ascendencia? Ajá, sí. Chino Moreno, creo que los dos papás del DJ, sí, son mexicanos. Ok. De Steven Carpenter, creo que su mamá es... Ay, el guitarrista, creo que... Uno es gringo y uno es mexicano, algo así. De Chino Moreno, uno creo que es chino y otro es mamá. No sé, pero todos tienen algún familiar, sí, como tú dijiste. El chico en paz descanse también. Pero bueno, te digo, el Adrenaline como que nunca a mí me convenció al 100, pero me gustaba. Pero yo creo que mis discos favoritos de Deftones sigue siendo Around the Four y White Pony. No sé qué quieras agregar. Sí, pues a final de cuentas, pues como dices, Deftones quizás debió haber sacado el primer disco y demás. Y a final de cuentas creo que no importa tanto, ¿eh? O sea, realmente... Tuvieron su lugar. Ajá, cada uno tuvo su lugar y como su línea. Fíjate, a mí me encantaba el Around the Four, que es el que tengo más presente. De hecho, es que creo que el primero, Born, Seven Words, pero en Around the Four. Uh-huh. A mí me encantaba lo que hacían estos cabrones, güey, porque... ¿cómo metes una balada, entre comillas, en el tercer track, que era Mascara, ¿no? Sí, pero es que curiosamente eso lo fueron ya llevando más en el White Pony. Uh-huh. Que sí, por ejemplo, el White Pony en particular a mí es el que más me gusta. Uh-huh. A pesar que tengo el camisetor de la Round the Four. No, es que es un clásico, pero el White Pony era como esta mezcla entre guitarras pesadas, toda la cosa. Voy a meter más melodía de voz, de hecho, era lo que hacía. De hecho, a mí me encantaba el video de Change. O sea, todos pedos acá, ¿no? Es que, si te fijas, tanto el Follow the Leader como el White Pony, aunque tuvieron su diferencia de años, uh-huh. Creo que el Follow the Leader fue en el 98, el White Pony en el 2000, 2001, no recuerdo muy bien. Uh-huh. Creo que 2000. Cada uno como que llevó a la banda como a su dirección, ¿no? Ajá. Y si el White Pony se despegaban de este...
new metal inicial, que era como más pesado, como sí, más caótico y así. Y empezaban ya a tener como sus cosas más calmadas, empezaban a meter sonidos un poquito más electrónicos, espaciales, como ambientales y demás. Es que no quiero usar la palabra pop, pero no era pop, era más como que entre... Ya ni siquiera sé si llamarlo metal, güey. Era como la mezcla, digamos, rock alternativo, güey. Lo que estaban metiendo por tanta melodía, pero metían como que baladas de repente, sí, una distorsión. Y a mí la canción de Be Quiet and Dry, pues, ajá, digo, sí está movida, pero no la puedo considerar metal. Y estaba dentro de un metal, pero dices, güey, está suave. Y el güey ponía a mí algo que hicieron estos cabrones que yo dije, dude, what the fuck. Que suena genial, es la canción de Passenger, güey. Passenger, luego tienes... No recuerdo muy bien, de nuevo, los nombres, no con exactitud, pero hay una canción igual que se escucha, me recuerda mucho a Great Gig in the Sky, creo que es de Pink Floyd, que empieza con la vocecita, no recuerdo si es Chino Moreno el que hace la voz, es de las canciones del medio del disco. Digital Bath, está también la de... Digital Bath. Incluso la canción esta de Back to School. A mí me encanta esa canción. No, y la canción es buena, pero también cuenta la historia. Que la sacaron como en rebeldía con la disquera que les decía, no, saquen un maldito éxito. Dicen, ah, está tu mugroso éxito. Sí, se va a pegar. Y pegó. Y es de las más icónicas. Pero algo así como, bueno, no le pasó a Deftones como Warrant, ¿te acuerdas? Que sacaron la canción de Cherry Pie. Ok. Y quedaron quemados con esa porque tenían ya el disco listo. Se llamaba The Uncle's Gabinet, no sé qué. Uncle's Tom Gabinet, en referencia de la cultura afroamericana, creo. Sí. Y que el productor le dijo, no escucho el pinche single, dame un puto single como Amor en el Elevador, algo así. Entonces sí, esa sí, noche, dijo, esa noche escribí Cherry Pie, de repente el disco se llamaba Cherry Pie, y que todo era Cherry Pie, soy el pinche Cherry Pie. Y VH1, la historia de metal, dice, podría darme un pinche tiro en la cabeza por haber escrito esa canción. Sí. Si usted está depresivo, busque ayuda, porque aquí no estamos citando nada. No. Solo estoy citando porque me tumbaron un video por autolesiones, güey. Oh. Y era un video musical, güey. No. Y dije, mejor... Bueno, ya, puta y aparte. Cambiamos de tema. Algo más, aquí estamos bien felices. El hombre que ríe. Pero bueno, Deftones, sí, es otra banda. Perdón. Que, estoy jalando este jale, perdón. Que igual ha seguido su... Ahí está. Su línea. Ajá. Creo que al final podemos tocar ese tema quizás porque creo que Deftones en particular tiene un caso especial con la actualidad. Uh-huh. Y igual, Chino Moreno, sobre todo, que ha hecho diferentes proyectos, que como la cara más visible de Deftones. Sí. Sí ha tenido bastante como esos picos de nuevo. A ver, espérate. Ahí está. De relevancia. Y pues sí, se ha ayudado bastante como que a hacer que el sonido, que a pesar de que el sonido de Deftones no se sentía como viejo. Ajá. Porque sigue sonando un poco moderno hasta cierto punto. Pues era fresco. ¿Sabes qué pienso yo? Deftones nunca sonaba genial en vivo, güey. Bueno, es otro tema. Yo decía, sí, los discos se escuchan geniales, las tomas y toda la cosa. Pero los mirabas en vivo y la voz se le iba bien gacho, gallos. Y recuerdo que se presentaron con, creo que Conan O'Brien tocando Back to School. Se le salieron un montón de gallos, pero se le miraba la nariz roja. Dije, este vato te gripe, güey. O sea, como que traía un resfriado y así se presentó, güey. Yo dije, no, güey, esto no está cool. No, y lo que pasa es que también Deftones, bueno, Chino Moreno en este caso, lo que hace es utiliza, creo yo, igual, no estoy en el estudio. Canta con la garganta, güey. Y aparte eso de que hace chinga. Esto, hace, se pega el micrófono con un condensador. Sí, güey. Y le meten el reverb y demás efectos que digo, a final de cuentas, lo que interesa es el producto que sale, ¿no? Sí. Es como con esta cuestión de Kurt Cobain con los Beatles, okay, que decían que así, él no iba a hacer dobles voces, que porque no sé qué, y le dicen, no, pues fíjate que los Beatles lo hacen, y él, ah, bueno, pues yo lo hago. Entonces, pues sí, no es natural, pero a final de cuentas para tu producto final funciona, ¿no? Entonces sí, creo que con Deftones, pues sí, a lo mejor en vivo no suenan igual o demás, sí, pero creo que también Deftones es una banda que tú escuchas mucho cuando vas manejando. Sí. O cuando vas así como con los audífonos. Pues es que yo digo, en ese caso, pues sus efectos para la voz, padre. O sea, no, claro, si vas a estar jugando así, date. O sea, yo no... Hay cosas como que en el disco... A ver, yo digo que de las bandas que el chiste... Puedes entregar un excelente grupo, digo, un excelente producto ya grabado. Pero ¿cómo se defienden en vivo, güey? Porque muchos dan como que el nivel y dices, güey, los vi en vivo, se escuchan mucho mejor. No sé si es por la química que proyectan mejor o no sé. Porque sí, a veces es como que, mira, me tienen este sampleo o algo por el estilo, no sé. Y Deftones, a mí me pasa eso, hasta andaba bien crecido,
Chino Moreno, no sé si te sabes esa anécdota. A ver. Que se presentaron, estaba tan crecido este güey que se presentaron en un festival, no recuerdo cuál. Ajá. Y pues ellos tocaron primero y la banda que seguía era Type of Negative. Okay. Entonces Chino se emputó porque ¿cómo voy a ir antes de que estos cabrones? Algo sí. así. Entonces en el escenario se le ocurrió destruir los instrumentos, algo así sí. se envergó, pero no dejaron nada para Typo. Después okay. se topa Peter Steele a Chino Moreno en el bar y hubieron putazos, güey. Y dices, güey, o sea, no me imagino el Chino como que de esta altura y te topas a... Peter Steele, sí, pero... Acá el pinche Hagar de Final Fight. Sí, sí sé que, bueno, no sé. He escuchado uh-huh. y leído por ahí que sí, Chino Moreno tiene algunos problemas de ese tipo. Ah, ok. Sobre todo ego, cosas que no se pueden decir aquí porque te van a dejar el video. Ok. Pero cosas que pues sí... Calimbazos. Sean muy... Ajá. Sí, calimbazos sí, ya. Que han sido muy sonados y que en foros de internet los encuentras y todo, ¿no? Con sus fotos y todo y de cosas de que... Pues mira, que me mandó mensajes así, que lo vi acá y que pasó esto y todo. Digo, obviamente de hace años, ¿no? Ahorita, sí, ¿no? sí, sí. Espero. Por su bien, ¿no? Pero sí, 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 sí ha tenido esos problemitas. Yo me fui por el pedo de Diva, güey. O sea, en el escenario, porque una cosa es la vida personal y, güey, pero... Y en el escenario, pues sí, realmente una banda también depende mucho de cómo actúa en vivo. Uh-huh. Porque realmente, digo, ya hablando de tiempos actuales, que son uno de los noventas, ya la banda donde obtienen ingresos es la presentación en vivo. Uh-huh. Y tiene que ser fenomenal, ¿no? Sí, que se defienda. Yo nunca he visto Deftones en vivo, güey. Me da agüite. Compas sí han visto a Korn, yo no. Uh-huh. Bueno, es que yo creo que en su momento son de las bandas que debía haber visto. Ahorita creo que no los vería, güey. Uh-huh. Ese es el punto, güey. Y ahorita ya está ya bien metido con lo que es Dead Black o Black in the, Black in the Death Metal, güey. Sí. Y a ver, ¿me gusta la banda? Sí, sí, iré a verlo, sí. Pero bueno, el punto, ya brincamos a la siguiente banda. Dale, dale, dale. Ok, porque si sí tenemos dos, grabamos un chico con dale, dale, dale. La siguiente. Lo partes en... Obviamente, creo que la... Ajá, no, pues sí, es que eso estaba pensando, creo que podemos sacar una segunda parte, si nos queremos extender, pero bueno. La siguiente banda, probablemente la más representativa, güey, de finales de los pinches noventas. A ver. Que está en MTV en todas partes, yo no sé por qué, y hasta yo me subí al mame, pero tengo que confesar que nunca fui fan. Ya sé cuál. Ya sé. Por una otra canción que, mira, está pegadiza. Ajá. Pero al final de cuentas dices, yo creo que este era como banda de Hit Wonder, pero les pegó a los gringos, güey. El Vanilla Ice del nu metal, Limp Bizkit. Yo, ya, ahí tengo... Primero, ¿quién usa gorra? Ah, y al revés. Y me voy a traer la que dice Mexicali atrás, parecía a Trouble en New York, pero al revés, ¿no? Las Águilas de Mexicali, pero ok. Sí. Bueno, espérate, déjame nomás dar los datos, güey, de los años. Dale. Con esa me puedo extender también bastante, pero sigue, no va a ser el caso. Sigue activo Limp Bizkit, obviamente. Sí. Empezaron en el 94. Uh-huh. Su primer disco, $3 Bill Jal D, uh-huh. es del 97. Y obviamente con la que la rompieron y duro fue Significant Other, del 99, con el single Nuki, ¿no? Uh-huh. Que ese fue su... Y bueno, vamos a quedarnos hasta ahí, porque después sacaron un disco como que no convenció. ¿Cómo se llama? Algo de Chocolate, no sé qué, ¿no? No lo apunté Chocolate ahí. Chocolate Starfish and de no sé qué. Y luego no sacaron otro que era la portada verde con la cara de Fred Durst gritando, que venía un cover de Who, creo. Sí. Que lo usaron para la película de Gótica con Halle Berry. Blue Eyes, ¿cómo se llama? Ajá. Sí, no recuerdo el nombre. Algo así. Que dije, esa canción está curada, ¿no? Y creo que ahí se notaba la influencia que traía Fred Durst con Stain. Pero bueno, el meollo es, vamos con el Significar de Other que pegó con Nuki. Y lo interesante de los videos es que te contaban algo continuo, ¿no? Se queda con el, ¿cómo se llama? El cliffhanger o ¿cómo se llama? El ganchito sí, sí. para lo siguiente. Y bueno, obviamente todos, oye, está suave, está prendido. Yo creo que era por la edad. Pero como tú dijiste, se empezó a repetir un chingo, güey. Sí. Y sacaron un chingo de singles, o sea, yo recuerdo que fue esa la primera Nuki, después que lo llevan el video de la cárcel, que dije, oye, uh-huh. los efectos están suaves, el alto contraste, el azulado, toda la cosa por el juicio, ajá. los ahogan, se mueren, después caen en el infierno, la canción que colabora con un rapero, shut the fuck up, algo así era la rola, ¿te acuerdas? Sí, sí. Luego vino esta mítica que de repente, ay, el viejo Limp Bizkit, ¿no? Con Break Stuff, que sí. porque su primer hit fue Fate, ¿no? Que era el cover de George Michael. Sí. En el primer álbum. Counterfeit también, que era. Ajá.
que era como que esto está diferente, no sé qué, algunos criticaron el video, pero para mí como que Fate les trajo más éxito, mm-hmm. Pero bueno, el boom fue obviamente con Nuki y se mantuvieron ahí con los siguientes singles. ¿Quieres agregar algo? Porque ya me agarré yo también como monólogo. No, dale. Pues bueno, sí, Limp Bizkit ha sido una banda muy polémica. Y sobre todo creo que en un mayor porcentaje odiada por los seguidores del New Metal. Sí, güey. Puristas y demás. Yo sí fui fan. De hecho, soy fan todavía. Uh-huh. Simplemente, digamos que como ya no han sacado material últimamente, creo que gran parte de los éxitos se los ha dado tanto el Hot Starfish y no sé qué, uh-huh. Y el Significant Other. Creo que son los discos con los que llenan ahorita los conciertos y demás. Creo que el último single que escuché de Limp Bizkit desde hace años y era, creo que se llamaba As Cobra, algo así. Golden Cobra. Golden Cobra, algo así. Y yo dije, sí. Oye, no suena mal, ¿eh? Dije, no suena mal, y en vivo se defienden, güey. O sea, yo dije, valen verga acá. Y guaché como un concierto del 2018 por ahí. Dije, ah. Oye, están decentes, güey. Hay uno que acaba de salir hace dos, tres meses. Aftermath. No recuerdo cómo se llama el festival. A lo mejor lo digo mal. Pero prendan a la gente muchísimo. Salen vestidos como de vaqueros, así. Pero bueno, Limp Bizkit ha sido una banda que ahora, en los últimos par de años... Ajá. Sí, la gente la ha abrazado de nuevo. Sí, y es curioso, porque nostalgia. Como que no han cambiado ellos. De hecho, incluso vi hace poco una entrevista de Fred Durst que dice, yo no me avergüenzo, lo hicimos con todo el corazón. A huevo. Y pues, fuck it a quien no le haya gustado, ¿no? Pero, Limp Bizkit tiene ahí dos pilares. Ajá. Y a lo mejor no sé si suene conocido el dato, pero, bueno, o los datos. Wes Borland. Sí, él es artista, diseñador gráfico, multiinstrumentista, fotógrafo y no sé qué. Uh-huh. Y el tipo hace sus outfits, se maquilla, todo, ¿no? Y aparte de ser esta carga visual dentro de la banda, musicalmente, pues, tiene mucho de dónde mover a la banda. Incluso dice mucha gente que Limp Bizkit sin Wes Borland no hubiera caminado. Así de fácil. Ajá, y de hecho se salió para el tercer disco. Sí, claro. Que muchas veces quedó debiendo. Y creo que se fue a Manson, ¿no? Con Manson y con otras bandas. Ajá, creo que duró un ratito con Manson, pero bueno, el meollo está de que el que metieron y que se presentaron en el Icon de Metallica, yo dije, no, güey. O sea, está cumpliendo una función, pero muchos decían Wes Borland traía otra cura, los sonidillos, cómo jugaba con los pedales. Sí. Y su guitarra signature, creo que era Ibáñez también. Ibáñez, perdón. Ibáñez. estaba pro, sí. Porque era como semi-hollow, no sé qué, pero bueno. Pero sí, digo, Limp Bizkit se convirtió en las bandas más odiadas, creo que porque Fred Durst está en todas partes y por hipócrita. Creo que una de las cosas que más lo arruinó Fred Durst fue presentarse con Christina Aguilera en los MTV Music Awards, ¿te acuerdas? Es que fíjate, toda esa parte es como lo curioso del New Metal, que el coqueteo con esta parte comercial y MTV y demás, fue lo que creo que a ambos, tanto MTV como al New Metal, los ayudó a eliminarse mutuamente. Digo, no es que diga que MTV murió por el New Metal ni viceversa, pero sí los ayudó mucho a caer juntos. Entonces, Fred Durst, volviendo al otro dato, creo yo, considero, que tiene un alma cinematográfica. Fred Durst. ¿Por qué? Ok. ¡Oh! Sus orígenes, güey. No, aparte... ¿Sí recuerdas sus orígenes? Que salía bailando breakdance. Sí, no. Y aparte, el tipo creo que era tatuador o algo así, ¿no? Ok. Pero, aparte, él dirigió videos de bandas como Korn y demás. Oh, sí, cierto. Incluso... Falling Away From Me lo dirigió. Falling Away From Me y... Pues los mismos de Limp Bizkit, creo que el Significant Other en adelante. Oh, ¿en serio? Entonces, todos los que ves de... Creo que el de Nuki en adelante son de Fred Durst. A lo mejor tengo el dato ahí. Un video más o menos, pero por ahí empezó. Uh-huh. Y, sobre todo, pues luego hizo pequeños cortometrajes. Creo que hizo una película hace como 10 años también y la lanzó. Pero, el Limp Bizkit también tiene una cuestión en la que la banda también tiene una maduración. No solamente en el sonido, sino en las temáticas y en los visuales, que fue algo que también el New Metal estaba muy pegado. Sí. Era cuando se daban esos presupuestos pues grandes y había directores de cine como Spike Jonze haciendo videos para bandas o Jonathan Dayton, por ejemplo, que hace también cine, haciendo videos de Korn, por ejemplo, y de otras bandas. Y Fred Durst, en ese caso, hay un video de una canción
que a veces lo comento en pláticas así de, que tenemos, el de Boiler, que es una canción que a mí nunca me gustó, era del Hot Starfish, ese disco. Ajá. Yo la odiaba cuando estaba adolescente, la odiaba. Y la escuché hace algunos años y me quedé, esta canción es una obra maestra. Y el video también. Ajá. Se me hizo, wow, está increíble y súper fuerte. Es una discusión que tiene una pareja que se está mandando al diablo, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces esto? Y no, que no sé qué. Pero el video es una mutación, sí, una transmutación rara. Es como una especie de pesadilla. Uh-huh. Que tiene Fred Durst, donde está con chicas y luego ve a sus amigos y luego se les cae la cara o se les cae la parte del cuerpo y camina entre mujeres y así, y se va a un abismo y en el abismo se vuelve caricatura, la caricatura del arte del disco. Oh, sí, y, ya lo recuerdo. Y cambia también la panorámica del video, o sea, cómo el lenguaje cinematográfico te lo maneja, así como dices ahorita los colores de la cárcel, sí, y demás, sí. Y te das cuenta que toda esta parte de Limp Bizkit, aunque sea fiesta y que, ay, sí, vamos con las morras y el rap y todo esto, tiene hasta cierto punto una intención. Uh-huh. O sea, no fue como por casualidad y como que, ay, somos medio más o menos, ahí pegamos. No, realmente todo eso estaba pensado. Sí, estaba trabajado. Ya a mí cuando me cayó gordo es cuando dijo, sí, yo me creo la voz de mi generación. Así como que, güey. Bueno, sea, es ya, que ya también les encanta, les encanta. Ay, con la rola de... And you want a little fly, fly. Ay, cabrón, le pegué, ¿no? ¡Dadaro! Limp Bizkit, ¡daos! Bueno, My Generation, ¿no? Y sí. Tomas de sus conciertos y que sí iban un chingo de vatos, white trash, vamos a decirlo así, sin ser despectivos, pero güey, había un chingo de güeros clase ahí. Clase baja blanca. Ajá, y ok, ¿no? Entonces recuerdo mucho que en esos tiempos también había pegado un montón los Osbournes, The Osbournes, el reality show, y hay una parte donde Kelly Osbourne empieza a leer casi como, que creo que la Rolling Stone o no sé qué revista, dice, ah... Mira, dice que Fred Durst se va a mudar a Inglaterra. ¿Sabes por qué se va a mudar a Inglaterra? Porque nadie la odia ahí. Y dice, y dice Charon, ¿cómo dice? Es que quería decir la frase en inglés, güey. They will hate him fucking well soon. Algo así, ¿no? Que lo van a odiar muy pronto. Exacto, entonces, acá, a la madre. O sea, remató bien chilo. El remate de esa frase está bien chingona, güey. Y sí, es cierto. Fue cuando se dio a odiar y ya había pasado esto del Woodstock 99. Sí. Que terminó pues, en quemazón, desastre. No sé si viste el documental que sacaron de tres partes. No, no lo vi. Que porque todos nos enteramos de que, bueno, pues, se toparon con botellas de agua a $15, un burrito a $10, entonces de que... Creo los, que es una ganga. Los cajeros automáticos te sacan, sí. O sea, pero en esos tiempos una botellita de agua claro. Te salía como en $5, güey, y ya dices, güey, $15. Y aparte los baños siempre están sucios, no están dando mantenimiento. Fue un desastre, güey, uh-huh. O sea, que ya para el tercer día la gente estaba harta, güey. Entonces decían, ¿cómo vamos a presentar a Korn y después vamos a poner a Bush? Ajá. Uh-huh. Nos van a buchar, y gracias a buchar, vaya la redundancia. Y a mí me encanta Bush, banda inglesa como de alternativo, post-grunge. Sí. Y fue lo contrario, güey. O sea, empezaron como que bien fuertes y conforme su set iban poniendo baladas y calmó a la gente y bye, ¿no? Y estos idiotas, vamos a decirlo, en el último día, ya cuando Fred Durst se había presentado y todo el desmadre, que lo está incitando a destrozar cosas y que empezó a hacer el desvergue. Estos güeyes dijeron, vamos a hacer algo... Al final tenemos una sorpresa, todos dijeron ¿quién va a tocar? Y que había rumores de que iban a traer un artista invitado. Ajá. Entonces no recuerdo quién fue el último que se presentó, pero repartieron velas, güey, con fuego a todos. Entonces todo se miró bien tranquilo, así de que sí. por lo que en ese año había pasado lo de Columbine. Uh-huh. Entonces ya de repente pues empezaron los fuegos, empezaron a quemar cosas. Sí. Con los Red Hot Chili Peppers creo que fue con ellos cuando repartieron las velas, esa fue la sorpresa. Y el jale está de que cuando se presentó, no recuerdo qué banda de música electrónica, porque había como que otra parte, como un escenario de, pues vaya, de música electrónica, tipo como de antro, la gente estaba ahí endrogada, güey. Entonces, uno de los testimonios que da uno de los trabajadores es de que miró una fila de cabrones y una morra así en la pared, ay, jalo esto, y que pues le estaban dando, ¿no? Y ajá. Había fila, güey. Para cogérsela, güey, así como que qué pedo. O sea, sí, que todo bien acá. Todo bien hardcore, degenere, pero... El vato, otro de los trabajadores dice de que lo peor fue cuando guachó un vato saliendo de una camioneta que había violado a una morra, güey. O sea, hubieron violaciones acá y obviamente sale una presentadora de MTV tratando de dar una explicación del feminismo y que el machismo, que porque ese año se había hecho muy popular la película de American Pie y
dices que hacen un pacto y que era abusar de las mujeres, dices, güey, lo contrario, que... terminan enamorados, güey, terminan de ser machistas, pendeja. Y luego también decía, también estaba la película de Fight Club, que era muy macho, y yo, a ver, la película de Fight Club es una crítica al consumismo y al vacío de tu vida, güey. Pero eso es como cuando dicen que las masacres son por los videojuegos, ¿no? Es como ajá, yo dije, güey, ¿cómo te vas por ahí? Y aparte, The Fight Club fue un fracaso en taquilla, güey. Sí, sí. O sea, se hizo de culto ya después, pero culparlos, yo digo, le di una lectura errónea, pero bueno, yo digo que muchos dicen que los grandes provocadores ahí fue Limp Bizkit, que empezó a decirle a la gente, destrocen las cosas, y que la igual y, sí. Y bueno, y ahí se quemó y ya está muriendo la pila de la cámara, güey. Y nos quedamos como, güey, falta un chingo. Me hubieras dicho, traía más pilas ahí en la casa. No, de hecho, podríamos hacer segunda parte, güey. Pero le seguimos a ver hasta dónde. Sí, a ver hasta dónde llega. Ok, ¿le sigo o quieres decir algo más de Limp Bizkit? Mucha suerte. No, es cierto. Que nada, que también es una banda que pues se ha mantenido un poquito fiel a lo que han tocado. Sí. Y pues orgullosos a pesar de toda la crítica. Y ahorita en los festivales los ponen como los principales y ahí está la gente. Los más metaleros, black metaleros, están coreando. Pues y sí, te das cuenta que todo realmente está en la cabeza de... Ahí está. De los fans, poser, ¿no? Sí. Que decimos, ¿sabes qué? Ay, los odio, no sé qué, pero todos se la saben. Entonces, sí, no le pintemos las cosas que no son, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que igual si vas a un festival de Stanley Biscuit dirías, cabecería tan siquiera, güey. Sí. Pero bueno, yo nada más voy a hacer una acotación. En esos tiempos yo trabajaba en una tienda de deportes, güey. Era, pues, de mis... pues, mis primeros jales, porque mi primer jale creo que fue como a los 10 años, güey, en vacaciones, okay, algo así. Pero, pues, yo creo que era el primer jale ya formal, ¿no? Trabajaba en una tienda de deportes en Calexico, güey. Dime cuál era la puta gorra más vendida, güey. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Y curiosamente nadie te llegaba con... Oye, ¿tienes la gorra de los Yankees? No, güey. Decían... Ajá, no, ni eso. ¿Cuál? Porque eran los papás los que llegaban acá. Ah, qué ¿cuál es la gorra que trae un cantante así? Y el chica volteamos a verlos. Yo vi otro una compañero. Vicente Fernández. Ándale, usted lo que quiere es una tejana de Chalino. Sí, ¿no? Acá, no, no, déjese de mamadas. Cómprale este sombrero que es el que usa Lemmy de Motorhead, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, era obviamente, volteamos a verlos acá ya. La de los Yankees, ¿de qué color la quiere? No, la roja, ok. Era... Yo, roja y azul, ¿no? Creo que usó dos colores. Y llegó a usar la negra. A mí me encantaba, también, y era, no, tú dirás, ¿era con el logo negro? Sí, todo negro, 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 porque a veces le hacen el delineado blanco, pero sí, no, la que más se vendió era Yankees, la roja, ¿no? Ok. Y pues ya, eso, la cultura popular, boom. O sea, nada de piratería, pero bueno. Evidentemente eso tenía que quedar, mi querido Kenneth, retratado en un... una gira, que ya sabes para dónde voy. Okay. Y para mí, la primera que fue la que valió la pena, nunca los vi en vivo, evidentemente, pero me prestaron ese disco y me encantó, que es el Family Values. Family Values. Del 98, en el cual, pues, venían pistas de los que tocaron ahí, y evidentemente, pues, estaba Korn, Rammstein, que muchos conocimos ahí, Rammstein con Du Hass, ¿no? Du Hass, me. Pero bueno, Limp Bizkit, Ice Cube, Incubus, Orgy, Ice Cube, y pues hay que decirlo que Incubus entró para reemplazar a Ice Cube en las últimas 4 fechas, no sé si salieron de pleito, cosa que lo dudo, yo creo que tenía otros compromisos, ¿no? Y te digo, yo creo que fue el álbum que a mí me encantó porque después sacaron otro Family Values. ¿Quieres hacer una acotación ahí o...? Bueno, sacaron creo que en 99, ¿no? Después. Exactamente, ahí va. Family Values, Tour 99, que ahí ya los chilos estaban súper crecidos porque el headliner era... Los que estaban a mero arriba, Limp Bizkit, Korn, Primus, güey. ¿Qué hacía ahí Primus? Primus era una cosa súper rara, que a mí me encanta, rara sí, en buen sentido. Pero, güey, sí era como que, dude, what the fuck, ¿qué pedo con ese video de los vaqueros? Si ¿Sí sabes cuál te digo, ¿no? Sí, sí, pero a final de cuentas, pues es un negocio, ¿no? Sí. Tanto los festivales como las bandas por sí mismas, ¿no? Y también estaba Stain, ajá, que muchos lo conocieron ahí con la... A mí Stain se me hacía genial, pero dices... Outside, wey, la canción, ¿no? Simón, se me hacía genial esa banda, pero digo, esto no es nu metal, esto ya es como... Yo creo que le tiraron mucho para... En ese tiempo tenían como que, sin ser despectivos, los gringos como sus manás. O sea, el grupo tipo maná que era como rock más suave, que podías escuchar con tu Hainar o algo así, que muchos dicen que era Nickelback, ¿no? Que son canadienses, pero Stain era como que algo especial, no era pesado, pues, y pues, sonaba muy bien. Lo que pasaba es que muchas bandas apadrinaban a otras, ¿no? En este caso, por ejemplo... Korn trajo a Limp Bizkit, si no me equivoco, si era muerto un dato mal, pues me corrigen los comentarios o mientan ahí la... Pero
apadrinó a Limp Bizkit, luego Limp Bizkit apadrinó a Staind. Uh-huh. Y pues tocaron con ellos en un MTV Music Awards. Sí. Bueno, y pues obviamente los jalaron al festival eventualmente, ¿no? Pues este festival, tengo entendido que lo llamaron Family Values porque se consideran como familia estas bandas, ¿no? Uh-huh. Entonces eran como amigos y demás. Incluso aquí hay una cuestión como ligeramente polémica, ¿no? Con Deftones. Que a Deftones siempre lo invitaron al Family Values y Deftones dijo, yo nunca voy a tocar con ustedes en esto del New Metal. Oh, porque no querían la etiqueta. No querían la etiqueta. Pero valió pero, madre. Pero mucha gente pensó que estaban como enemistados porque ya no los miraban después del 98, 99, por esas fechas. Que digo, tú ves por ejemplo Life is Peachy que tienen estas colaboraciones, pero después del Family Values, uh-huh, ya no los ves como colaborando ni haciendo nada juntos. Y empieza a colaborar más Limp Bizkit con Korn, etc. Sí. Pero sí es una cuestión que de repente mucha gente pensó, ah, mira, su grupito, uh-huh, y los otros. Sí, no, y de hecho entraban bandas que no creo que calificaban como new metal, porque por ejemplo el primer Family Values tuvo Orgy, güey. A mí me encantó Orgy, güey. Que uh-huh, creo que después, ahorita vamos a llegar a ver si alcanzamos a llegar a ese punto. Pero bueno, Family Values también estuvo, aparte de Stain Filter y The Crystal Method y uh-huh, Redman, ¿no? Uh-huh. Y luego hubo un tercer Family Values Tour, pero fue hasta el 2001, que fue con Stone Temple Pilots, Linkin Park, sí. Stain, Puddle of Mud. Esto de, esa canción está ahí chila acá de que no me dejas ver al niño, puta. Sí, ¿no? Pues temas igual de AD. Ajá. Starry Dex, que esos, yo digo, pues eso ya está como que más industrial, pero bueno. Ajá. Ditzy y Spike Mill acá. Y luego pues hicieron otros, pero pues, ya pues me. Ya sí, ni eran sí, un metal, ya se perdió ahí la cura. Yo te digo, le perdí la pista en el segundo. No sí, sabía que habían hecho como cinco, que incluso creo que no nos estuvo hasta el proyecto de Corey Taylor. Ok. Uno acústico, ¿te acuerdas? El de Stone Sour. Simón. Uh-huh. Y bueno, ahora vamos lo que alcancemos. Dale. Orgy. Ajusto el ritmo. Nació Orgy en el 97. En su primer disco, pues realmente la rompieron, güey. O sea, les fue muy bien. Uh-huh. Que fue el Candy Ass. Que sonaba, ok, culo dulce, ok. Que bueno, así malo, suena. Sí. Pero no, se supone que Candy es como que dulce son o dulce sación, o cómo se podría traducir eso. Pero todos sabemos lo que quieren decir. Dulzura, ajá, dulzura, ¿no? Sí, algo sí, así. Sí. Del 98, y después sacaron otro que fue el Vapor, no sé cómo se dice. Vapor Transmission. Ajá. Uh-huh. Que ahí salió una canción que como me gustó, el single del Dreams on Digital. Es muy buena canción esa. Y el video está genial, y dije, ¿ya por qué no la rompieron? Porque en el Candy Jazz habían sacado Blue Monday, que era un cover de New Order, si mal no recuerdo. Creo que sí. Y luego sacaron otro, que el video no recuerdo. Bueno, el video me acuerdo mucho, pero no recuerdo cómo se llama la canción. Stitches, Stickles, no recuerdo. Ah, cierto. Que era cierto, blanco acá y que están así como que en un escenario y, güey, el video está genial. Y ya de repente sacaron otros que ya quedó en el olvido, güey. El tal Gordon, quién sabe qué pasó. De nuevo vamos a lo mismo, ¿no? Esta, creo yo que el new metal es como la versión light, uh-huh, de varios géneros mezclados con el metal. Ok. Incluido el metal light. Entonces es como, escuchas de los teléfonos, ¿no? La versión light de este teléfono. Sí. O la cerveza light de tal cosa, ¿no? O sea, lite. Okay. Ah, es como para que lo puedas beber o lo puedas consumir sin tanto problema, ¿no? Entonces creo que Orgy empezó a traer estas como influencias. Ajá. Uh-huh. Tanto visuales como musicales, que estaban un poquito más así como ligeritas para que las pudieras tú empaquetar y meter en videos y fuera más consumible. Además, tú puedes decir, ah, no es que no es tan industrial o no es tan electro, uh-huh, no sé, como Static X o demás. Sí, ya entendí, era como que... Que, por ejemplo, Static X y Skinny Puppy se llevan mucho. Oh, no, Skinny estaba bien ácido. Incluso creo que hay colaboraciones juntos, ¿no? Uh-huh. Pero dices, bueno, son industrial... Pero uno es más agresivo y el otro es más ágil. Pero hasta dónde dices cuál es legítimo, cuál, pues nos metemos a cosas puristas que realmente no tienen sentido. La música es música, ¿no? A mí me encantaba Orgy con ese aspecto como que futurista y que después Beto Cuevas le tumbó el peinadito que traían. Sí. ¿Te acuerdas? Así como que dices, esos peinados son más como de Astro, güey. O sea, japonés, como que el futuro lejano, cercano y... El video de Blue Monday, había una parte que se hacía bien ridícula, que eran como que las rucas androides... Tocando la pila. Sí, pero está cool. Ajá, es como que, ay, cosita. Pero bueno, ¿le seguimos? Sí, dale. Antes de continuar, quiero agradecer a Gaby Tabata por haberme regalado esto el año nuevo. Sí, güey, buen tarro, güey. Gracias. Ahí me dejaste uno de señor alcohólico de los 80s. La siguiente banda, amigos, de Nu Metal,
que, como estaba diciendo, esta es la banda que probablemente es la tesis del nu metal, de Angustia. Como más o menos lo que está haciendo Korn, pero esto está más... Ay, no sé cómo decirlo. Yo no lo soportaba en su momento, güey. Papa Roach. La banda se formó en el 93. Ajá. Y nada más puse aquí un álbum que es el Infest del 99. Que pues la hicieron, evidentemente, pero yo no sé por qué, güey. Sentía lo que dijo el Richo Farrell, güey. Cuando escuchaba cuando escuchaba la primera trompetilla de música banda, que sentía, ajá, que le hacían así en los huevos. Pero acá yo, jajaja, dijo, no, desde que empieza acá de que tú me llegaste. Está muy buena, sí, esa rutina, sí. Pero bueno, no sé por qué, y era la de Last Resort, ¿no? La de my life into pieces, sí, sí, this, sí, is my last resort, suffocation, no feeling, no give. Y tenía buenas armonías, o sea, eran riffs básicos, pero ya como que era otro nivel. O no sé si otro nivel, tal vez era más producido, o era esta mezcla como entre Korn y Limp Bizkit o algo así, pero ya era como que ya no era de esa primera oleada, vamos a decirlo. Exactamente, este, ajá, punto principal, ¿no? Y creo que por eso los dividí así, ¿no? Y pues no sé, mira, yo la rola que detecté dije, ese es un delay. Ajá. Era con la de Broken Home. Ok, ya. Que no has tocado. Que no has tocado, creo que una vez o dos golpes, y que debía haberlo identificado antes con la canción de Entre Dos Tierras. Ah, es cierto, qué loco. Pero bueno, y el video Broken Home All Alone, que el video dices, güey, pues puede que esté muy pendejo para ti, güey, pero es una problemática seria en sí, pero no sé si era como que te lo vendían tipo como comercial de lo que caíamos las mujeres, y creo que eso hacía ruido, güey. No sé, ¿qué opinas? Ya hablé mucho. Es que, de nuevo, ¿no? Es un producto y un mercado y es una empresa, ¿no? Uh-huh. En este caso la empresa es la banda, vendiendo este producto, esta canción o disco o lo que sea. Pues a un mercado, que en este caso su nicho, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el nicho de, pues, de este new metal, sobre todo de la segunda generación? Sí, por favor. Que bueno, ya le hablan al adolescente. Sí. Ya más como, un poquito más tirándole a teenager. Como sí, casi preteen. Mi papá me pegaba, usaba de mí. Y, sí, sobre todo de que en la escuela no me comprenden, mis padres no me hablan. Pues la canción lo dice claramente, ¿no? Uh-huh. Pero... Y el apego a la madre, evidentemente. Y apego de pego, ¿no? Porque... Que vamos a lo mismo del new metal, ¿no? Uh-huh. Cuando Korn ya tenía 3 discos o 4 tirándole el mismo tema, de repente salen una oleada de infinidad, porque yo recuerdo trabajando en la tienda de discos, ¿no? Uh-huh. Yo venía de la escuela, entre comillas, de la escuela de Korn y Biscuit, así. Y de repente me pones banda tras banda que llegaban los martes los discos y... Bandas nuevas, demos de cosas, y te quedas, y esta banda que no, es que esta trae un sonido que no sé qué, y veías las revistas que te decían, no, es que esta banda es como si Korn y Tool hubieran tenido un hijo. ¡A la y tú, verga, pues, acá, qué pedo! No, literal, te lo ponían así. No, que esta banda pinta para ser el sustituto de esta otra banda. Y son bandas que ahorita nadie las recuerda. No, o sea, tuvieron media o una canción, y digo media porque a lo mejor dices, oh, el riff está bueno, uh-huh, se te olvidaba. Y había muchas bandas, y ahorita... Yo sé que si menciono algunas, alguien va a decir, no, es que se me encantaba. Pues sí, pero pasaba. Ajá. Algunas, como Papa Roach o demás, pues sí tuvieron varios éxitos, pero también Papa Roach fueron mutando. Sí. Y creo que mutaron conforme a la moda y no conforme a la música. Oh, cierto. Que después se pusieron muy emos. Sí, no, y, sí, cierto. Pero, digo, está bien. Como su cambiar. Esencia, pero, ajá, vamos a mezclar. Ah, mira, me gustó esto como suena, porque, y pues iba para ese punto, como que no se encasillaron. En el, ay, pura angustia adolescente, me pagaban, ajá, o como yo viéndome como niño, que fue lo que pasó, creo que con este vato del Blink-182 con Boxcar Racer, creo que se llamaba. Boxcar Racer. Ajá, que era lo mismo, güey, así de que, feel so nothing, mm-hmm, o sea, recordando lo mismo, que sus papás se están divorciando y la chingada, así como que esas temáticas, ¿no? Y creo que para el siguiente disco, lo que hizo Papa Roach fue este video mítico que, pues, están tocando ellos como en un garage, güey. Okay. Y que le salen las cucarachas de la boca, güey. Que Korn tiene un video muy parecido. Ajá, que se llama Angels, no sé qué. Sí, Between Angels and Insects, algo así. Ajá. Sí, y dices, güey, ya se fue por otro lado. Bien. Sí, ibas a decir el de Sun Away For Me, ¿no? Somebody, Someone. Somebody, Someone. Somebody, uh-huh, Someone. Sí. Y pues ya, Papa Roach, creo que, pues, ya pasó. Pues fíjate. Tiene su, obviamente, su público, pero ya no los he escuchado sonar, güey. Pues sí suenan, ¿eh? Igual, uh-huh, su nicho cambió, así como el new metal
casi, bueno, prácticamente falleció. Y cuando ellos cambiaron y todo, ¿no? Que eso ya se discute el fan, ¿no? Ajá. Pero, no, tú lo sí. Lo ves si sí, para ellos es algo que vale la pena o no vale la pena. Pero sí recuerdo mucho, muchísimo, entre el disco este de las cucarachas, se me olvidó el nombre. ¿El primero, el Infest? El Infest. Porque el segundo no recuerdo cómo se llamaba. Era un bebé que salía haciendo como la señora así con los audífonos. ¡Ya sé cuál dices, amigo! Pero yo recuerdo haber leído una revista, y también creo que lo escuché en MTV, que sacaban MTV News en aquel todavía. Sacaban MTV News, ¿no? Que eran como capsulitas, ¿no? Capsulitas entre los videos y todo. Que decían que eran unos genios, que porque los habían metido en el estudio durante una semana para grabar este disco de cuando sale el bebé. Ajá. Y habían grabado, compuesto las canciones desde cero y grabado todo en menos de una semana. No seas mamón, güey. Y decía, no, es que son unos prodigios. Y pues el disco no. Era una mierda. No. O sea, por lo menos, digo, yo no fui fan. Ajá. Sí, vi canciones, están bien. Nunca fui fan. Sí, a lo mejor me prestaron unas canciones para un compilado de canciones. Ajá. Pero nunca compré un disco de ellos. Ah, ya. Yeah. Yo nunca tuve ninguno. Donde era lo poco que llegué a ver, creo que fue en televisión, güey. Sí. En ATV, de hecho. Y, güey, no me sabía esa anécdota que lo grabaron una semana, güey. Sí. Porque dices... Según bueno, decían. Ajá. Yo no sé si era mercadotecnia, güey. Yo creo que era más mercadotecnia porque... Igual, sí. Está muy cabrón hacer eso, güey. Digo, como que tal vez pueden que ya traían sus ideas o algo así. Como que casi siempre todos traen como que sus cositas. Ajá. Es que saqué este riff, no, lo que sigue acá. O al contrario, era como que, está suave, vamos a trabajar sobre él. Pero, güey, yo tardé un chico para sacar una canción. O lo que te comentaba de Korn la otra vez, o sea, de... La libertad creativa. Que no lo mencioné. Sobre que tardaron, por ejemplo, con Untouchables. Uh-huh. Hacer como un año, creo que poco más de un año. Y yo te había dicho que les costó $1,000,000. Verifiqué el dato, les costó $3,000,000. ¡Madre mía, güey! $1,000,000 les salió, bueno, $750,000 hacer el disco, o sea, grabarlo. Uh-huh. Y en gastos extras, que eran drogas, casas y excesos, $2,250,000 extra. Ajá. Y que la disquera igual lo pagó. Y el disco, pues, no fue como... Tal. La crítica sí dijo, oye, está muy interesante, quizás los temas que se tocaban no eran tan acá. Pero se tardaron un año. O sea, sí, dedicaron tiempo. Y creo que un poquito más del año. Y sí, pues, hicieron lo que quisieron. Ajá. Uh-huh. A pesar de que es una banda experimentada y demás, y sí, todo este tipo de rollos. Pues es más o menos lo que tarda una producción de Metallica, se me hace. ¿Eh? Digo, el Black Album tardó como un año, y Low también creo que igual. O sea, se toman el tiempo, pues. O bandas como Tool, que por ejemplo sacan, uh-huh, no, tardamos en grabarlo 10 años. Y es como, no, padre. Tómate el tiempo. Que está bien, o sea, se vale. Como artista, ajá, pues si tienes dinero, sobre todo, te puedes permitir ciertas facilidades, ¿no? Para hacer un disco. Era como cuando estaban hablando, ¿cuándo va a salir The Fragile? El nuevo álbum de Nine Inch Nails, que fue el de That One Spiral, y tardó, ese salió en el 94, y el Fragile, que a mí me encantó ese disco, a veces digo, ese es mi favorito, yo creo que sí, güey, pero para mí existe, hasta ahí llegó, güey. Ok. O sea, como que ese es su top, porque me gustó el With It, pero se repitió una y otra vez, y ya le perdí la pista, bajé creo que el Year Zero, y otros discos, y dije, ya. Vuelve a escuchar. Como que dejarse de picar la... No, tiene cosas muy buenas. Digo, a lo mejor me voy a desviar el tema, pero también Nine Inch Nails, por ejemplo, incluso Muse, que no es metal o así. Hay bandas que yo, al revés, las últimas cosas que han sacado, bueno, no todas, pero la mayoría de las últimas cosas que han sacado se me hacen mucho más atractivas. O Lacrimosa, por ejemplo. Escucho lo primerito. Ajá. Y digo, así. Y escucho, no sé, el Elodie en adelante. O el Stile en adelante. Y me quedo. ¿What? Acá. Encontraron la venita. Uh-huh. Vaya, encontraron dónde era. Es igual, yo creo que es cuando muchos... Todos critican a Cradle of Filth. Yo también he burlado de Cradle of Filth, güey. Pero... Dude, bueno, es que dices, ¿cuál es tu disco favorito? Pues no sé, güey. O sea, yo estoy entre el Cruelty and the Beast y el Midian. Pero... Son diferentes. Considero que es una joya, güey, el Damnation of the Day, güey. Uy, pero es que... Es un pinche disco conceptual bien vergas, güey. Ya cambiamos de tema. Sí, ya lo vimos por otro lado. Pero, no, es que el Damnation, el concepto... Quizás yo, ahí fíjate, noto que se repiten mucho. Uh-huh. Pero cuando lo escuchas, a veces que estoy en el gimnasio, así en la... No sé, en la elíptica o demás. Lo estoy escuchando y me quedo... Después de años. Ajá. Ya hace casi 20 años. Sí, o más. Es un clásico, güey. Me quedo... De nuevo, lo escucho y me quedo... Estos tipos eran unos genios. Sí, y no lo veo así. Genios. Y creo que ya era cuando estaban con la presión, creo que de Sony Music.
Que era el que... Uy, otro tema. Las disqueras. Sí, güey. No, que ahí, es que... Ahí ejercían mucha presión. Obviamente las disqueras no tienen el power que ahorita. Pero en ese tiempo sí era como que... Y era lo que creo que dijo Danny Field en el Making of the Mannequin. El video musical que dijo... Obviamente como estamos en una gran... En una big label o algo así... tienen gran influencia sobre nuestra imagen. Por ejemplo, hoy no me vestí yo. Yo dije, pues qué culera imagen tenía, porque era cuando traía las rastas, güey. Nunca me gustaron. Pero bueno, me encantó la imagen, que el tributo que hicieron con el video musical a la película de Sado. Sí. O sea que de años después dije, esta es referencia, era el tributo a Sado, güey. Simón, sí. Babylon ID acá, y que, güey, está genial. Y yo dije, ¿por qué salen los otros güeyes pixeleados, güey? Sí. O sea, tal vez era para meterle el misterio, no sé, porque dije, este es el Adrian, güey, qué pedo, güey, acá. Este es el. El otro que trajiste, el Paul, se fue el apellido. Pero bueno, algo más que quieras agregar. Es que lo vayamos al Black Metal y al Extreme. Debemos decir uno de Black Metal. Uno de Black, uno de Extreme Goth, otro de Post-Punk. Pero bueno. Papa Roach. Papa Roach. ¿Algo más o...? Pasa de tema si quieres. Ok. Siguiente banda. Siguiente banda, güey. Sí. System of a Down. Uy. Nació en el 93. Su primer disco homónimo, o sea, con el mismo nombre, del 98. Uh-huh. Que todos nos pasaban la canción de Sugar. Que. Sugar. Que a mí me encantaba la intro, porque después mirabas que ellos empezaron desde el trasfondo político, güey. Que dices, tirarle a los políticos siempre ha vendido. Pero. En esta ocasión, como que no eran muy polacos en esa generación, era más de que, ay, Angustia y no sé qué. Sí. Pero después la super rompieron con el disco de Toxic City en el 2001. Y evidentemente, pues empezaron con una imagen medio de frikis, que el maquillaje que tenían, pues eran de ascendencia armenia. Uh-huh. Y pues nada, o sea, yo creo que todos lo notamos con este video, el de pues Sugar. Uh-huh. Pues que están haciendo sus pininos, participando ahí en festivales y toda la cosa. Y después sacó este otro video, el del niño con cara extraterrestre, que nunca me aprendí el nombre. Era algo con A, ¿no? La canción. ¿Sí sabes cuál te digo? Era Air. Y pues Toxic City les pegó. Aerials era. Ajá. Ándale. Era algo con A. Sí. Y Toxic City, el primer single fue la de Chop Suey. Que sabes que el nombre original de esa canción era Suicide. Oh. Nada más que no podían poner Suiza, es que les dijo, no van a poner Suiza. Entonces, por eso dice la canción, te fijas, no menciona Chop Suey, ¿no? Pero Suicide. Y se supone que Suey era porque querían decir, es la parte de Suicide que no alcanzamos a meter. Ya. Pero pusieron Chop Suey. Está bueno el juego de palabras, pero, güey, qué panocha los de la disquera, güey, porque. Ya habían sacado creo que Pantera, el The Great Southern Tranquil, y habían puesto la canción Suicide Note. O sea, nota suicida. La bronca es que... Part 1 y parte 2, y así como que, güey, y está bien hardcore. ¿Has leído la letra? Come to the mouth. Ok. Y acá hay que va a la verga acá. Es la segunda parte porque la primera está bien grunchera. Bueno, toda su música. Ajá. O sea, la canción acústica, pues sí, está medio grunchera de Pantera, que es una baladita, que dije, esto suena como entre Eddie Vedder y no sé qué. Acá... Y está ahí en obscuro el coro que dice the scars on my ribs tell me I try and do it again this night, algo así, ¿no? Mm-hmm. O sea, de que las cicatrices de mis muñecas significa que voy a intentarlo otra vez esta noche. Okay. O sea, como que, güey. Bueno, es que la portada del Vulgar Display también, Vulgar Display of Power, también es muy incorrecta. Mm-hmm. O sea. Sí, sí. Y bueno, ya nos fuimos por otro lado, pero System. Sí, System. Yo los noté, dije, oye, está suave, y creo que ya metían unas armonías más distintas a comparación de lo que habíamos conocido anteriormente de Korn, Limp Bizkit y esas bandas. Yo no sé si los catalogaba como no metal, pero como era todavía de esa oleada, dices, pero estos vatos son diferentes, güey. Es que vamos a lo mismo de nuevo, ¿no? Uh-huh. O sea, son estas bandas que tocaron entre mediados, finales, finales de los 90s, uh-huh. principios de los 2000s. Y tenían estas como cosas más ligeras, uh-huh. más masticables, pero tenían influencia de todos lados, ¿no? Desde el industrial, desde uh-huh. el alternativo, el grunge, etc. De todo. Sí, y el rap. Y el video creo que lo grabaron en un hotel, ¿no? Se me hace en el estacionamiento de un hotel o algo así. Ah, eso no sabía. Ahí se nota, pues, por la estructura y todo el jale, uh-huh. y pues que invitaron a los fans, ¿no? Qué loco. Ajá, y ahí te va, güey. Y este le va a doler a mi copita Cota, güey. Resulta que dijo, pinche Cota, vale verga. ¿Por qué? Porque participó en un concurso para salir un video de System of the Down. Mm.
pero que no puede ir porque era en Los Ángeles y era menor de edad. Oh, okay. Y era ese video, güey, de Chop Suey. Así de seleccionar como que responde unas preguntas. Ah, ok, cáile. Sí. O sea, no les iban a pagar, pero güey, vas a estar en el video. Sí, claro. Más o menos era lo que ha hecho, creo que Limp Bizkit con el de Nuki, el del concierto falso, pero con extras que fueran los fans. O sea, porque iban a responder el chingazo y no sé qué. Y pues, les pegó el video. Y obviamente ahorita cuando me dijiste lo del nombre original del single, pues recuerdo la letra, ¿no? When the angels deserve to die, ¿no? Acá, sí. A la madre, o sea, ¿cuándo merece un ángel morir? No. Es que también voy a tocar quizás algo también de todo el new metal, que es de nuevo el video musical, ¿no? Lo que aprovechaban mucho System en la parte del video es utilizar que, bueno, no solamente eran de ascendencia armenia, sino creo que algunos eran libaneses. Simón. Pero todos tenían ascendencia de Medio Oriente. Entonces tenían mucho en la conciencia, mucho, muy presente esta parte de pues las guerras que a Occidente le valen 3 kilos de lo que quieras. Y allá está muriendo gente como ahorita pasa. Sí. Que bueno, es otro tema que no queremos que te bloqueen el video, ¿no? No hay problema, güey. Pero que no hablemos de Ucrania y... ¿O de quién? Del país con U y el país con P y con R y todo, ¿no? De donde era Iván Drago, güey. Muy bonito país. Sí. Pero, sí, ellos aprovechaban mucho los videos para hacer este tipo de reclamos. Sí, políticos. Con sus debidos matices. Uh-huh. Y... pues sí, con la música pues hablaban de diferentes temas, ¿no? Sí, pero yo creo que lo utilizaban como que en un nivel muy personal, güey. O sea, como que un tema global o que impacta a un chingo de gente, como por ejemplo, la guerra, ok, pero te voy a contar la historia de este vato, ¿no? O esta pareja, algo así, y ahí se iban y que, güey. Y, bueno, te interrumpí, perdón. No. Sí, pues bueno, utilizaban esto. Bueno, la voz, por ejemplo, del Serge, no sé cómo se pronuncia, por ser Medio Oriente. Sí, era muy icónica, muy diferente a lo que se venía escuchando. Era, creo que con tintes de opereta, güey. O sea, opereta de que te canta limpio, así como que... Sí, pues o también sea, mucha influencia también del Medio Oriente, ¿no? El tipo de música que se escucha allá. Pero también, quizás embarrando a toda esa segunda oleada de bandas. Bandas como Il Niño o Il Nine, o como le llaman. Sí. Que tenían, por ejemplo, ascendencia o influencia latinoamericana, mexicana, lo que sea, y tenían esos sonidos también como muy así, ¿no? Con tamborcitos, todo. Simón. O Sepultura, demás bandas. Sí, sí, sí. Bueno, Sepultura, Soulfly, vamos a decirlo. Bueno, es que Sepultura con el Roots, ¿no? Roots, ajá. Roots que ya cambian el sonido y luego viene Soulfly y demás. Entonces, a final de cuentas, cada banda le empezaba a dar como su propio estilo. Obviamente también tienes que justificar todo este chorro mil bandas que empiezan a llegar en el 2000 y decir, oye, pues cómo las vendo cada una. Sí, 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 sí. Digo, no es como le dice a la banda, haz esto, pero pues obviamente aprovecha ciertas cosas étnicas que tienen las bandas. Sí. Y System en particular lo ejecutó magistralmente, que incluso llega a esta discusión, ¿no? ¿Es new metal o qué es? Porque de repente empieza a haber sonidos con guitarra un poquito más elaboraditos. Y la banda podrá ser segunda parte del new metal o primera, lo que quieres decir, o la que sea. Pero tiene su respeto. Sí. O sea, hay bandas que dicen, esto es otra cosa. Como Deftones, ¿no? Sí, 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 sí. Y pues lo mismo, ¿no? System sigue sonando hasta ahorita. Y bueno, el otro single que les pegó también fue el del nombre del álbum, Toxicity. Y yo recuerdo mucho el siguiente disco que se llama Still This Album, ¿te acuerdas? Sí, porque, pero... Porque los vatos, creo que fue en estos tiempos cuando se puso también lo de Napster y la chingada. Sí. La controversia de las descargas ilegales de internet, que por copyright y que Lars Ulrich se le ocurrió, vamos a demandarlos, jajaja. Y, pero curiosamente, él fue el que puso la demanda, pero era respaldado por toda la banda, güey. Digo, demandó a Napster, Lars, pero James Hetfield está de acuerdo, James Newsted está de acuerdo. Seguramente. Y, güey, pues lo dijeron en diferentes entrevistas. Hasta James Newsted dijo, tú harías tu trabajo gratis. Dijo, tengo que pagar mis bills. Y el Jason, ahí está. Y así como que, güey, te hiciste odiar, güey. Que por eso en el cuando se presentaron en CTV, creo que del 99-2000, creo que fueron los del 2000 que Lars salió a presentar a Blink-182, fue agüchado, güey. Y creo que antes de que saliera Lars Ulrich, así como para presentar a otro artista o algo así, salió el creador de Napster, güey. Ok. Y así como que... Y pues, bueno, se volvió el enemigo. El punto está de que System of the Down sacó este álbum, el Still This Album, que porque querían hacer algo... pues técnicamente que lo piratearas, ¿no? Y tenía toda esta estética de que escrito con plumón, etc. Es que les pasó, es que les pasó. Ajá, y venía la canción de... Que a mí me encantó ese single del The Bomb, que era en contra de la invasión a Irak y todo esto. Y que
El video está bien chilo. Eran esos vatos marchando en manifestaciones que ellos ni organizaron, pero se sumaron y documentaron y agarraron testimonios. Y dices, ah, cabrón, está chilo, güey. Es que tengo entendido, si me equivoco en algún detalle, pues a lo mejor ahí fallo un poquito, ¿no? Pero que ese Steal This Album son canciones que han grabado para Toxicity. Que Toxicity habían grabado como, no sé, 40, 50 canciones. Un chingo. Y quedaron bien poquitas. El asunto es de que varias canciones se filtraron. Entonces, del Toxicity, de las que no están, pues. Ajá, sí, 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 sí. Y pues lo que hicieron fue como que, ah, ¿sabes qué? Fuck it. Es ahí están. Róbate este álbum. Y fue una forma de... Obviamente, imagino que sí tuvieron sus problemas y demás. Y no les gusta, ni a nadie le gusta que pues trabajes bien duro por algo y se roben tu trabajo o que llegue gratis cuando tú no tenías ese plan. Si lo tenías, qué bueno, ¿no? Pero si no, y si tenías a lo mejor invertido algo ahí, pues dices, oye, pues qué onda, ¿no? Y bueno, es que también no lo supieron aprovechar lo de las descargas, güey. Porque creo que los pocos que hicieron eso, ¿sabes? Aquí lo noté, güey. Type of Negative. Ok. Con la canción de I Don't Wanna Be Me. Ajá. ¿Te acuerdas? Que I don't wanna be, I don't wanna be me. Que yo la llegué a descargar, güey. Y el disco... Es que a veces caían en lo sarcástico, pero curiosamente no sabías cuando estaba hablando en serio, cuando era una broma, ¿no? Okay. Peter Steele, que eso lo decían también ellos, de que a veces recorría el sarcasmo y pensaban que realmente quería atentar contra su vida, etcétera, sí. Pero que el vato estaba bromeando, pero cuando hablaba en serio no se la creían. Y ese disco se llamaba The Life is Killing Me. La vida me está matando. Ok. Y era acá, ¿no? El, ya sabes, ¿no? Con esta imagen, fondo negro, verdes, bueno. Y descargué la canción. Bueno, alguien la compartió, ¿no? Y en la parte, cuando empieza el solo, güey, se escucha una voz de locutor. Okay. Acá, Live is Killing Me, disponible en tiendas en tal... Oh, fecha. Como la marca de agua, entre comillas. Ajá, pero sí. Así como que, ah, güey, o sea, estos cabrones la soltaron, güey. Dije, eso se me hizo cool. O sea, yo, sí. ¿Quién más pondría eso, güey? No, no, sí, puede ser. Y dije, esa fue una buena táctica. De Mustin también se pronunció sobre las descargas de internet, diciendo de que a mí me parece bien que descargas las canciones si quieres tomar una decisión, qué disco comprar o cuál no. Pues que mira, de hecho lo escuchaba hace rato precisamente, sigo en Instagram a un productor de la Ciudad de México, que tiene su estudio y todo, y hablaba sobre Spotify y sobre el modelo del negocio, ¿no? Que él dice que va a fracasar, pero bueno, tengo algunas discrepancias con un tema ahí, digo, respecto a Spotify, y creo que ahorita es igual, el sistema no funciona, porque estás queriendo ir contra la corriente, y Spotify te cobra algo, que es relativamente poco, porque hay gente que igual no lo quiere pagar, o que no puede, y está bien, o sea, es parte del... la situación actual, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo les das migajas. Hay gente que dice, oye, mi canción se reprodujo 10 millones de veces y me llegó un cheque de $150. Sí. Entonces, pues pasa, porque el modelo no es sostenible. Realmente la gente, ahorita estamos batallando con un sistema en el que copiar algo es muy fácil. Y estás queriendo meter disqueras, plataformas, como intermediarios, muchísimos intermediarios. Ajá. Para algo que lo pueda hacer alguien agarrando algo así y lo agarra, ¿no? Sí, a mí me caga Spotify por eso. Entonces, wey. No digo que esté bien o mal en una cosa, cuestión moral. Sí, 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 sí. Pero sí veo lo difícil que es de que se mantenga ese modelo como de forma realmente rentable para alguien. Güey, yo pensaba, era una joyita para mí MySpace, güey, por lo mismo. Ajá. O sea, tú subías tus canciones, nada más podías poner 4 canciones para que ya te compraran, etcétera, ¿no? Sí, sí. Pero a mí me parecía genial porque era... creado por los mismos, vaya la redundancia, creadores, sus perfiles y todo, o sea, el mismo artista que se podía comunicar con los fans y todo esto. Y pues les tronó porque muchos dicen, ay, muchos dicen que MySpace era adelantado de su tiempo. Yo creo eso porque empezó como un espacio pues para la música, pero todos ya tenían sus MySpace y interactuaban y podías interactuar con bandas, a veces te respondían, etc, etc, ¿no? Y... dicen que era adelantado de su tiempo porque ellos pusieron la primera opción de videollamada, güey. Oh, o sea, claro. Detallitos así. No había censura, güey. Podías poner imágenes super gore, güey. Nunca me tocó ver tanto no por, porque como que, güey, no por, lo encontramos en cualquier otra parte, porque voy a subir algo de no por aquí, güey. Sí, pero sí, sí. Sí estaba super gore, algunos memes, no había filtros de lo políticamente correcto, las opiniones, todo esto. A mí me parecía genial ese aspecto. Y les tronó. Muchos dicen, ay, es que MySpace se quiso renovar. No, o sea, los pendejos no saben, güey. Todos tenemos un amigo que le decimos Tom, porque era un anexado. O sea, cuando abrías tu perfil de MySpace, era tu primer amigo, que era el creador de MySpace, ¿no? El vato vendió MySpace a News Corp. Por $600 millones. Ajá, la de la Fox. Y estos cabrones, ok, vamos a hacerlo de nosotros. Quisieron rediseñarlo y les sonó bien gacho.
O sea, Mark Zuckerberg nunca soltó Facebook, que de hecho MySpace fue la tesis para Mark Zuckerberg, fue su primera referencia para hacer una red social. Muchos no lo saben porque, mira, esto es porque, vamos a hacer una red social de estudiantes, no sé qué, porque se conocían, etcétera, etcétera, ¿no? Le tiró por otro lado, pero, güey, hasta el logo, güey, o sea, tipografía blanca, fondo azul, güey. Bueno, pero también, me voy a meter a otro tema, ¿no? Tecnología. Sí. Y sobre las convenciones en tecnología, los enlaces y demás, el color azul es un color muy usado porque la gente identifica ciertos contrastes, etcétera. Que, bueno, muy importante el tema, pero sí, sí entiendo el punto, ¿no? Lo de MySpace de nuevo. Sí. Pues lamentablemente cuando se vendió, pues sí perdió un poco de ese toque, pero también ya tenía monstruos detrás, ¿no? Sí. Y sobre todo Facebook en este caso, que estaba creciendo como una red exclusiva en donde había diferentes cosas que a lo mejor tú dices, bueno, ya MySpace tenía un montón de opciones, pero Facebook decía, te doy estas, pero van a estar aquí donde ya tú sabes, porque estás viendo que estos perfiles son completamente ya monstruosos de cosas y son... No nichos diferentes, pero una forma de atacar un mercado de una forma distinta, ¿no? Este lo hacía ofreciéndote todo al mismo tiempo y este te lo hacía un poco más como, mira, lo que necesitas para esto, conectar así, saber si alguien tiene una relación y demás. Aquí sí, está. Sí, eso está genial. Pero bueno, sí, ya entendí distinto. El punto. O sea, era más entonces, más o menos más tipo High Five. Sí, entonces MySpace a final de cuentas se fue quedando sin gente. Porque la mayoría de la gente quiere estar acá con estas necesidades. Y crecieron otras plataformas como Bandcamp y demás. Sí. Y que ahorita tienen su nicho. Sí, de hecho creo que Facebook era muy utilizada por varios chavos fresas, YCans. Que eran los primeros que tenían las escuelas perfiles. Privadas, sí. Y dices, güey. Pero bueno, a mí sigue la nostalgia mil por más. Pues ahorita te metes y es como gritar en una caverna, güey. Pues a veces ni aparecen las fotos, como que no cargan. Ajá, ya no cargan, güey. Sí, sí, sí. Yo tenía unas fotos buenísimas pues ahí fotos, de mi banda anterior, güey. Puta madre. Pero bueno, ¿dónde quedamos? Ok, ¿algo más de System o ya? Lo que sigue. System, dale si quieres. Ok, ahí te va. Vamos ya a terrenos más oscuros. Uy, a ver si domino esos temas. Cold Chamber. Nació en 1994 la banda. El primer disco fue en el 96. Y el segundo, que, ay, güey, ya, bueno, fue Chamber Music, que salió en el 99, y Dark Days en el 2002. ¿Por qué mencioné estos tres y me fui arriba del 2000? Bueno, Toxicity de System es del 2001, pero Dark Days 2002 porque ahí se separaron, güey. Sí, la primera vez que se separaron. Ajá, después volvieron, pero bueno, el chiste está de que con el primero, todos escuchamos el de Loco, que era, güey, era las mismas pisadas, güey, de Blind. Ya desde que Blan era taran, 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 y esta era taran, 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 taran. Era básica, güey. Sí, sí. Nomás era como que, incluso ya desde pero funcionó. Ajá, la de Blan era tiririri. Aquí era. Bueno, tú eres guitarrista. Teren, 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 teren. O sea, es como, ok. Ajá, lo puedo tocar ahorita, güey. Sí, 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 por eso. Fue lo primero que yo toqué en guitarra así alguna vez. Blind. Y de hecho, la imagen era ya. Bueno, sí. Korn manejaba como una imagen como hip hopera, medio wanga acá, como que cholitos, pero no como cholo, Defton, ajá, un poco. Pero era más como tipo de rapero, ¿no? Jonathan Davis siempre trajo los Adidas y después cambió a Puma, pero siempre viene, era como la Spice Girl Sporty, ¿no? Ajá, es cierto. Y Deftones, pues eran mexicanos. De hecho, me encantaba eso que no tocamos, güey, de que cada rato se peleaban Deftones y Korn, pero de carrilla porque eran bien compas, güey. Ok. Entonces, me tocó ver una entrevista que le hizo Ruth, güey, a Chino, a Steven Carpenter y al DJ, güey. Entonces, acá de que estaba... Bueno, estas fueron las preguntas que le hicimos a los fans, ¿no? Todo en inglés y todo el pedo, güey. Dijo, que ¿por qué siempre pelean con Korn? ¡Ah! ¡Korn no son nada! ¡Ni siquiera son mexicanos! ¡Y miren cómo se visten! Y ya el chino, entonces ríen, los queremos. Son nuestros compas acá. Siempre damos carrilla. Me dijo, oye, ¿qué dijiste esto en Latinoamérica? ¡Sí! ¿Y qué? O sea, carrilla de compas, pues. Pues que al final de cuentas eran... Es que tú puedes decir bandas que tocan diferente estilo y demás, pero si te fijas, el circuito, las disqueras son 3-4, pues, o sea, tampoco hay... Incluso, no recuerdo muy bien el asunto con no recuerdo si fue la de Wicked, de Korn, que por ejemplo, que creo que la disquera les pidió sacarlo, el disco de Life is Peachy. Ajá. O sea, no fue un disco que ellos, vamos a hacerlo. Les digo, sáquenme uno ya. Ah, la madre. Oh, sí, cierto. Y que habían venido de la gira y que no tenían nada. Ajá, algo así. Y como que lo sacaron un poquito así. Mira, y mete acá y no sé qué.
Entonces, a final de cuentas, siempre tenían como, pues, esa interacción entre las bandas y todo, sí, ¿no? Entonces, eran amigos, pues, aparte cuando dijo, siempre que coincidimos con Deftones en algún lugar, hacemos Wicked en vivo. Y hasta, de nuevo, no, hasta si no fueran tus amigos, si te los topas, por ejemplo, saludas y todo, pues, ¿no? Sí. Son personas, no son cosas raras. Ajá, pero es que esa percepción se tenía equivocada, después, güey, son compitas y se dan carrilla, pues. Y aquí, a lo que regresamos con Cold Chamber, es de que tenían esta imagen como que chola tumbada, pero goticona, güey. O sea, por el Mex Rascón con ese... Yo me corté el pelo como él en el primer álbum. Ya saben cómo era. Los tres pinches copetas hasta acá, de colorados, güey. Y todo acá pelón, güey. Mi jefa me dijo, pareces de la Robledo. Tú eres horrible, chico, muy cholo. Y como no nos gustaba en el 2090, nos encantaban a todos. Ándale, ¿no? Bueno, a mí sí me gustó con Chamber, te dejé ese peinado. Pero me caía de madre tener las greñas sueltas, güey. Entonces me la engelaba y me la ponía de lado, ¿no? Pero bueno... Duré poco con ese corte. Hay unas canciones que sí me parecen bien estúpidas de... Sorry, Cold Chamber, no me claven. Como la de Big Truck, güey. Camionzote. Big Truck. La de... Hay una de Roof is on Fire. Que También, o sea... The Roof is on Fire. Wait a little bit. A mí un disco me encantó mucho fue el Dark Days de ellos. De mis favoritos. El sonido, como se escucha ya muy sólido. Me encantó ese disco. ¿Y sabes qué es lo curioso? A mí también. A mí me encantó. Lo tengo firmado por Mex. Hasta el video de Fiend me gusta mucho. Sí, güey. Y lo tengo firmado, cabrón, por Mex Rascón. ¿Qué? Que el vato, pues, es de Mexicali y le hice las preguntas todo el pedo. Oye, siempre sale que tienes una prima. Conocí dos primas de él. Entonces, de ahí del San Marcos, creo que es donde estaba. Una prima que estaba conmigo en el Salva, pero no iba en mi salón. Iba más arriba. Estaba muy bonita la morra. Ajá. Y sí tenía como que... Se parece. ¿Sí? Si te pongo el mechón. Y otra que es seguidora del blog, Paulina. Sí, saludos a Paulina. No voy a decir su apellido, pero también dijo... No, sí, es primo, que no sé qué. Y me mandó fotos, güey. Cuando vino a un bautizo al Valle Mexicali o algo así, güey. Y dije, ¡ah, cabrón, güey! Y bueno, el batería de Chicali como que se fue... Ahí tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando vino con Ashes y con de hecho, aquí los tengo, güey. Aquí está. Con Sinkity in the Ministry, Ashes de The Devil Driver, y que también tocaba con Wayne Static. Y pues Mex, ¿no? El Mex nomás vino para la peda. Y bueno, el pedo está de que después del éxito que tuvieron con el primero, que oye, esta banda está chila, como que trae promesas, no sé qué. Yo escuché el disco completo y dije, oye, si está decente. Sí. Pero si hayan, como tú dijiste, The Roof, que era una referencia a una canción de rap, obviamente. Sí. Después sacan el Chamber Music, güey. Y muchos yo dije decepción, güey. A mí me gustó. No, a mí, en lo personal. Yo creo que, bueno, como te digo, en lo personal, la canción de Chuck the Monkey, que era un cover de Peter Gabriel, ¿no? Con Ozzy y así con caca, pero es que Ozzy los apadrinó mucho a ellos. Simón. Y no sé si fue por Sharon o porque realmente le gustaba la cura, pero... Yo creo que esa y ya, güey. Bueno, a mí en lo personal, tú dices que es un buen disco. A mí me gustó el arte. Yo insisto que el baterista parecía Pericles. ¿Te acuerdas? A mí, bueno, volviendo a Ozzy, dato curioso. Según escuché alguna vez, en el video Loco, ya ves que sale un camioncito. ¡Ah! El Ozzy es el conductor. ¿En referencia o es el Ozzy? Es el Ozzy. No se hace Según sé. No sé, igual, sí, no, me dicen ahí, me desmienten o algo, ¿no? Sí, desmiéntenlo. Pero hay los comentarios, maldito imbécil. No, pero sí, tengo entendido que es el Ozzy el que salen conduciendo. Pues se movía una madre. Pero en el Dark Days me gustó también mucho la estética que manejaron. No sé si te recuerdas el video de Fiend, que sale que está en una piñata con un pueblo mexicano. Sí, o esa era la referencia porque son Mexas, güey. Y luego, tienen algunos, ascendencia, creo que... El Des es como Des portugués Fafara, o algo así, no recuerdo. Des Fafara se apellida, ascendencia, ¿no? portuguesa. Ajá, y pues Mex es Mexa, güey. Bueno, aquí es Chicali. Sí, pues es Mexa, es raza. Pero sí, me gustó mucha estética que lograron, incluso en la contraportada yo tenía el disco, lo compré. Sí. Que salía como unos cuernos así como de venado, así grande, como un asiento, y salían todos sentados. Pero esa como dark mexicano... Y luego con medio catrinesco, con todo este tipo de posadas, güey. Deja tú el disco que fuera bueno o malo. La estética, no la he visto yo. Ese como dark, como new metal, pero como mexicano. No sé, mira, se puso a abrir chinita. Sí, o sea, se me hizo muy bueno, bueno. No somos Deftones, cabrones, casi, ¿no? Diciendo, nosotros claro, sí. Claro. Bueno, pues,
obviamente está la diferencia, pero sí, güey, a mí el arte me pareció genial. Dije, pues a ver qué tal está, ¿no? Porque eran como estas marionetas, la portada, ajá, marionetas de esqueletos que usan el Día de Muertos. Sí, sí, sí. Toda esa era la referencia, ¿no? Y la verdad que tú dices, Fien, es con la que abre, ¿no? Acá, y el video estaba bien raro porque eran morrillos góticos. Era como la mezcla entre el gótico y nu metal, güey. Sí, creo que un niño que iba y la mamá le dice, no es para nada. Era el nu, de que, son malos, nu metaleros. Era un carro como de los 40, los 30, ¿te acuerdas? Que también se miraba y cool. Y tuneado, güey. Bien, sí. El tipo lowrider, ¿no? Es que ves la influencia entre los cholo... metal, rap y los colores, como dice, los colores de loco y demás, uh-huh, que son los colores de los noventas, finales de los noventas, también como muy neón y cosas así. Sí, como... sí, así como que, ajá, tipo disco, y aquí sí. era alto contraste, como cierto tintado verde, creo que cuando estaban en el pueblito mexicano, güey. Ajá. Y pero sí había mucho color cuando estaban en el gabacho, pues el césped y todo eso, que se veía bonito, pero ya cuando estaba la banda, dices, güey, bueno... A mí me pareció genial el video, creo que es el único single que tienen, el único video de ese álbum. Tiene una canción que salió en Resident Evil, creo que de ese disco, Dark Days. Porque, como tú dices, se me hizo ya que estaba muy sólida la banda, ya se estaban llevando la chingada, creo, entre ellos. Seguramente. Por eso se separaron, ¿no? Sí. Y ya habían cambiado de bajista, güey, que muchos no se dan cuenta que no es la misma, güey. Es cierto. Y dices, ah, qué pedo. Tocaba muy bien la morra, todo el pedo, y a mí lo que me encantaba era de que ponías el disco y haz de cuenta que estás escuchando como la misma rola, güey. Uh-huh. Y dices... A la madre, o sea, como que es tan rápida, güey, que de repente dices, hay ciertas variantes, pero como que conservan la misma cadencia, dices. Sí, sí. Y ya de repente, ah, cabrón, llegué ya a la 8 y era la de Dog Days, Dog Days, Dog Days. Sí. Y así como que, güey. Y, güey, a mí me encantó, pero sigue calificando como nu metal, ¿no? Sí, es un disco muy predecible. A lo mejor lo voy a comparar y algunos me van a matar con el Mutter de Rammstein. Mm. Que es un disco que más o menos mantiene el mismo estilo. Uh-huh. Quizás en las primeras canciones cambia un poco más, pero... Uh-huh. El disco es muy monótono, pero al mismo tiempo, a mi parecer, el Mutter, por ejemplo, Rammstein, es muy exquisito. Mm. Es un disco que tú lo escuchas y dices, bueno, sí, pega y todo, ¿no? Pero si lo escuchas más y más, le encuentras, está muy bien hecho. Mm-hmm. Está muy bien hecho. Güey, ¿sabes qué me ha pasado eso con... Cada vez que escucho un disco de Nine Inch Nails, güey, que me han pasado ese dato. Güey, es que tienes que escucharlos con audífonos, güey. O tienes que escucharlo en un volumen muy alto. Porque a pinche Trent Reznor, para ser productor, le encantan poner pinches soniditos súper bajitos acá. Sí. Y que los tienes que percibir. Ay, vete a la vez. Sobre todo lo industrial hace mucho eso. Y luego, güey, en The Frail, recuerdo mucho que cuando llegaban a la canción The Frail, que nada más es el puro piano, güey, se escucha bien bajito, güey. Dices, ay, le tengo que subir. Y de repente entra la... Bueno, ya. ¿Cuánto llevamos? 2 horas y media. Creo que sí llevamos bastante, güey. Son las 12. Sí. Ah, oh, perdón, no sé cuándo lo vean, pero... Ok, empezamos a las 10. Saltamos a la siguiente banda, otra de las más representativas del nu metal, porque mientras algunos little chavalas andan escuchando Limp Bizkit... A ver... Slipknot. Slipknot. Formada en 1995, hicieron varios cambios en la alineación, no sé qué fregados, y pues su primer disco del mismo productor de Korn, se me fue el nombre, Ross algo, ¿no? Ross Robinson. Ajá. Salió en el 99, mítico el disco, después salió el Iowa en el 2001, que a mí me encanta, uh-huh, y llegué aquí hasta el de volumen 3 de Sublimal Verses del 2004. Dije, así una trilogita, ¿no? Pero, pues bueno, ¿recuerdas la primera vez que escuchaste Slipknot? Sí, sí recuerdo. A mí fue los primos del vecino, güey, que venían de Los Ángeles, traían ese disco calientito, güey. Okay. Y me dijo, ah, préstame la Round of Four, tú lo tienes, Simón, Ah, pues estos cabrones se lo llevaron, güey. Yo, hijos de su chingada madre, se llevaron mi disco, güey. Que en paz descanse el Dani, ¿no? Pero bueno, me dejaron ese el disco de Slipknot, güey. Debería regalárselo al Néstor, ¿no? Porque era de él. Digo, pues, bueno. El meollo está de que está todo rayado el disco acá. Y dije, voy a empezarlo a tripear, lo voy a tripear. Dijo, no, que dijo, la que está más chila, la de Wait and Bleed, que no sé qué, güey. Y creo que eran de esos discos, güey, que era un muy buen lado A. O sea... Antes en cassette los escuchábamos, lado A, lado B. Sí, sí, claro. Y ya el B se ondeaba un poquito más, pero no era malo. Ok. O sea, como que había más libertad creativa en las disqueras, decían casi siempre, ¿no? Los lados B, que así le dicen los lados B, las canciones que ponen extras en los singles. Pero, güey, el primer álbum, como la intro sampleo, ¿no? Ajá. Después que empezaba con la de Sick, ¿qué chingados es esto? ¿No? Tiene muchos huevos. Sí. Luego se ondearon un poquito con la de Eyeless, creo que era.
que está bien loco el coro, ¿te acuerdas? You can see California with the Marlon Brando's eyes. Okay. Yeah. O sea, no puedes ver California con los ojos de Marlon Brando. Y según la anécdota dicen de que estaba, no recuerdo si Corey Taylor, el vocal, o alguien de la banda, caminando en la calle, que escuchó que un loquito, güey, estaba gritando esa frase. Y le gustó para la canción. Ajá. Sí. Y probablemente mi canción favorita de ese disco, pues, no es Spirit Out o Wet and Bleed, sino Surfacing. Mira, tan favorita que me dice el nombre. Sí. Se nota. No. Sí, güey. No, pues, el pinche coro, güey. Fuck it all, fuck this world, fuck everything that stand for. Okay. Me encanta esa canción. ¿Tú te acuerdas, no? Sí. Y pues... Bueno, lo ubico. Sí. Ajá, y venía hasta un trago oculto. Muchos decían la de Liberate My Madness. Les encantaba esa rola. Viene la Liberate acá. No sé, güey. Bueno, ya hablé mucho en el primer disco. ¿Tú qué onda? Yo, Slipknot, lo escuché con malos oídos. No sé cómo decirlo, verlo con malos ojos. Pero lo vi sesgado, ajá. Y no me gustó. Uh-huh. Quizás porque estaba en una época yo en la que estaba como... Soy bien malo, maldito. Mm. Y tengo que escuchar algo más rudo. Creo que estaba en esa transición entre el new metal y empezaba como a escuchar black y demás, ¿no? Ah, ya. Entonces como que estaba dando el brinquito. Ok. Y de pronto, pues, recuerdo mucho, alguien me presentó Slipknot. Uh-huh. Y ese alguien, pues yo sí lo miraba con respeto. En el sentido de que, sabe mucho de música. Pero de repente me pasaba y como que, caray. Qué raro está esto. Como que no, sino que decía, pues como que no son tan buenas. Y Slipknot, pues digamos que no eran malos, están pegadizas, se ubicaban los uh-huh. riffs, todo, y se me hacían buenos. Incluso recuerdo que yo cuando me dio el gusto así, uh-huh. fue con el single de este Left Behind del Iowa. Oh, sí, güey. Que vi el video y me gustó el video, me gustó la canción, se me hizo bien. Me recuerdo mucho, por ejemplo, Kiri. Que por ejemplo, sí. Kiri escuché... Ahorita vamos a ir con Kiri. Ah, bueno, entonces no escuché nada de Kiri todavía. Lo escuché después. Ya sé cuál video vas a decir, la de Always I Wanted. Ajá. Sí, pero ahorita vamos para... Pero bueno, ahorita vamos con Kiri. Pero el asunto es de que yo escuché a Slipknot y para mí se me hace un sacrilegio que de repente... Entonces... es como que se me hace... Oye, que me estás matando. Yo creo que fíjate, para más herejía... Me voy para el lado de Fred Durst. Quizás tengo un oído más cinematográfico, aunque suene extraño. ¿Sí? En el que manténme a mí... O sea, no me saques del personaje, pues. Ok. No me cambies la historia de la nada. Entonces, de repente vas a... Oye, ¿por qué me pones estos melódicos cuando estamos yendo hacia acá? Güey, ¿sabes dónde hicieron un chingo eso, güey? En The Sublimest Verses. Ok. Pero de la nada, güey. O sea, y ese sí hacía un chingo de ruido porque a mí me gustó mucho el disco, güey. Porque uh-huh. ya estábamos acostumbrados, pero aquí lo hacían más sesgado. Digamos de que... Silencio total, güey. Sí. Y nomás quedan las voces, güey. Y en un review que leí, decían de que... creo que le dieron 2.5 estrellas, güey, de 5. Okay. Y decía... ¿Cómo me estás dando algo muy movido, pesado, no sé qué? Que la producción creo que hay mucho medio, que etcétera. Y las críticas, ¿no? Sí, sí. Que fue producido por Rick Rubin en la casa de Houdini. Y ahí no. Pero el punto está de que, ¿por qué de repente metes voces estilo Backstreet Boys, güey? Como de una boy band. Y dicen, el hecho de que puedas hacer algo no significa que tengas que hacerlo. Es que... Y dices, güey, a mí me encantó el disco, incluso la balada acústica que metieron y todo. Pero es que se venía a venir, güey. Se venía a venir porque después del primer álbum que... Ah, está pesado, no sé qué. Que uh-huh. tú dices, sacrílego con lo de Wait and Bleed. It's a Wait and Bleed. I can't say... Ok, uh-huh. se entiende, ¿no? Y se sonaba muy bien como single. Pero en el Iowa se fueron un poquito más pasados de verga. Voy a decirlo así. Porque abren igual, ¿no? Con sus amplios acá ruidillo. Pero hablan con la canción de People Equal Shit, güey. Ok. Y creo que es la primera pinche rola de Slipknot, si no es que la única, si digo la única, corríjanme ustedes, compas, pero que empiezo con puros guturales, güey. Y no son guturales, son de death metal, güey, o sea, de que... Acá, ¿qué pedo, güey? O sea, y en vivo se guacha bien vergas acá de que... Ah, bueno, en vivo es otra cosa. Y ya, obviamente, ya empiezan los versos rapeados, ¿no? Madre, ¿no? Pero... Bueno, se fueron un poquito más agresivos, que viene también la canción de My Plague, que fue parte de la... Resident Evil. Uh-huh. La primera, ¿no? La primera película. Sí. Sí. Y pues a mí me gustó mucho el Iowa, tardé ratillo en comprarme el disco, porque sí, me lo compré. Ajá. Y digo, el primero pues fue el que me dejaron.
Y tuve el VHS, no sé qué pasó con él, el del primer álbum que nomás venían el video de Spirit Out, referencia a The Shining, la película. Ok. De Stanley Kubrick. Y recuerdo que yo no había visto el video y una amiga del Kovash me la estaba describiendo. No, es que está bien suave el video porque salen así, que sale el guitarrista con un bat y el vocal como que ebrio. Le dije, y ya cuando me lo empezó a describir, uno como un oso y... Como me la estás describiendo, es como The Shining. ¿Qué es The Shining? El resplandor. Y ya cuando yo le digo, no, pues sí. Es que también creo que eran muy fans ellos de uh-huh. No tanto de... Kubrick, sino del cine de terror. No, más bien de Kubrick. Uh-huh. Te iba a decir, no tanto de Stephen King. A ver, pues que hubieran hecho uno de Full Metal Jacket. Pero... Stephen King dijiste... sí. Ah, Stephen King, sí, el escritor, porque... Sí. De Kubrick, ya. Pero, ¿a dónde iba? Ah, que cine. Me acordé de las épocas de cuando él te decía que miró un video. No, es que para uno de Cradle of Field, que él me dijo, oye, no, es que lo vieron otro día el martes como a las 11:40 y feria. Lo pasaron en el MTV a medianoche y como que... Y eso, ¿qué me ayuda? No lo voy a cazar otra vez el video. Pero era interesante porque era como ver una estrella fugaz, ¿no? Un meteorito, como que... ¿Lo viste? Cradle of Field en MTV. Sí, claro. Madres, nunca me tocó ver eso. Ni a mí, pero hasta en el Canal 5 salió con Infetamine alguna vez. ¡Oh, la madre! Con el Claudio, otros temas, ¿no? Sí, bueno. Tenía una cápsula ahí como en el Canal 5. Sí, ya me imagino. ¿Qué tranza, carnales? ¿Cómo están? Estamos ahora vamos a ver con... esta banda de Inglaterra, Cradle of Field. No, pero el tipo, bueno, muy letrado tema. Sí, no lo vamos Pero bueno, a volviendo a Slipknot. Curiosamente te digo esto de la voz que no me gustaba. Pero, por ejemplo, su proyecto de Stone Sour me gustaba. Quizás porque... Ahí no metía de repente, y lo veo, o sea, no. Y pues sí, la letra y todo era un asunto un poquito más personal, más de humano. Sí, y demás, sí, ¿no? ¿Sabes que me hace un chingo de ruido que Corey Taylor tenga un puto cuellote más grande que el... Ah, ese que tiene. Sí, que el George Fisher de Cannibal, güey, así, qué pedo. Oh, no, ahí se dan, de hecho, el coyote acá. Sí, pero fíjate que hablando de esta, como algo positivo de la voz de Corey Taylor en cuando hace los un poquito... guturales o lo que quieras, con estos más melódicos, te habla mucho de su rango y de su capacidad para decir, mira, tú ponme lo que sea, yo lo voy a sacar. Sí, bueno, e incluso es que a veces dices, güey, realmente están de mamadores o qué pedo, güey, porque recuerdo los rumores que había de Slick, no quiero engañarme aquí como con Korn, ¿no? Que ahí se nos fue como... Que de hecho yo creo que es el que menos hablamos. Pero no, no, es de que, por ejemplo, Slick no salió de pleito con Limp Bizkit porque Limp Bizkit tenía un chingo de envidia... O no, resentimiento con el signo porque se fueron muy... Lograron un éxito muy... De la noche para la mañana, ¿no? Todos se presentaban en Ozfest, ¿no? Ok. Pero así como que ¡pum! Y que decía que Fred Durst había dicho que los fans de Slipknot eran niños feos y gordos, acá algo así, ¿no? Los maggots que le llamaban. Ajá. Pero una pendejada sí dijo, y que Corey lo dijo en un programa acá, que dijeron, bueno, tal vez algunos fans de Slipknot sean fans de Limp Bizkit. Y sean gordos y feos. Pero se notan los tiempos, güey, porque el pinche Corey se fue por de que, ¿estás diciendo que tus fans son feos y gordos? No vas a decir esa mierda porque I gotta fucking kill ya. Sí, güey. Como lucha libre, güey. Pero dices, ah, cabrón, si quieren te pueden demandar, güey. Es que les encanta ese. El también. Pedo. Sí. Pero acá viene lo curioso. Ya Corey Taylor sin la máscara, porque duraron un buen rato sin mostrar los rostros, ¿no? Creo que fue hasta el Subliminal Versus que en el video... Hicieron un efecto bien chingón en el video de Vermilion, creo que se llama. No sé si lo viste. Ajá, lo sé. Que supuestamente era como un fantasma y iba caminando, pero todo el alrededor iba en putiza. Ok. Y Slipknot como que tenía este contacto con el fantasma y se ponía a bailar con la ruca, no sé qué. Pero cuando aparecen, güey, salen con las máscaras y agarran sus caras y se las ponen encima de las máscaras. ¡Órale! Y así como que el efecto se mira curada, pero... Es como acabado. El santo cuando se... Ajá, ándale. Y bueno, el meollo es de que a nivel artístico los videos estaban bien perros y todo lo que tú quieras. Sí. Y aquí iba con esto. Ah, el pleito que tenía Corey Taylor con Fred Durst en particular, güey. Que dijo que después de tirarle tanta mierda a Fred Durst y no sé qué madres, que se le acercó. Oye, ¿le puedes dar tu autógrafo a mi hijo, creo? O a sobrino, algo así. Oh. Y el Corey, claro que se lo voy a dar. Tu chinga, tu madre, algo así, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Ahí está lo curioso. A mí me encanta Slipknot. Lo último, fíjate que todavía como que ok, pero siguen con la misma fórmula, güey. Pero es que, de nuevo, son sus targets, está bien. Sí. O sea, realmente ya ellos sabrán, ¿no? Hay bandas que se quedan, que es lo que también comentamos alguna vez en una, una reunión. No, es que creo que hubo un lapso, güey, de... Dije, este disco no lo escuché completo, este y el otro. Escuché los singles, güey, y se me hicieron...
se me hicieron bastante buenos. El que traía ya el Corey Taylor una máscara como el Fabiruchis galopeado, güey. ¿Sí lo viste? No, pero está chistoso. Güey, con el peinado y todo, güey, tenía que hacerle meme. Se hizo viral en Facebook, güey. Dije, está bien rara acá, güey. Bueno, y me parece que sigue estando, pues, obviamente vigente. Se presentaron con Jimmy Kimmel para presentar ese sencillo. Creo que fue un año antes de la pandemia, en 2019, se me hace. Sí. Y pues dije, bueno, pues sigue teniendo lo suyito, a pesar de las controversias, ¿no? Esto también le criticaron mucho al New Metal, que se presentaba mucho casi en Hoy y esos programas así como de mañana y así. Güey, Rata Blanca en Hoy, güey. Y decía, ¿por qué? Pero es que fue lo que pasó, o sea, volvió como soundtrack de películas, este tipo pues de sí. Música que escuchas en el bar, cuando vas en el bar normal, ¿no? Entonces, sí, pues le criticaron mucho eso. Y ahorita te iba a comentar esto, lo de que hay bandas que igual, lo de la fórmula, ¿no? Que decidieron perfeccionar o seguir con su fórmula y darle lo que su nicho quería. Y hay gente que dijo, ¿sabes qué? Voy a experimentar para atacar nuevos mercados o crecer creativamente. Y fue donde el New Metal se fue moviendo, ¿no? Diferentes caminos dentro del New Metal, ¿no? Va. ¿Algo más que quieras agregar de Slipknot? No. Para irlos rápido. Mucha suerte. Porque, mira, es que puse al final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero esas son como menciones. Ah, está bien. No, para profundizar. No, si quieres, agarrarlas. Porque te dije, los puse por bloques y ahorita de estos bloques de los más rudos, sigue Kiri. Pero espérame, quiero checar a ver si está grabando. Sí, la cámara. Sí, porque. Ay, güey, no, fue largo. Dale. ¿Estás bien? No, estoy bien. Estoy súper despierto y todo, ¿no? Sobre todo con la coca. Coca-Cola, no. Otra coca. Esto también ya va a morir. No, si quieres. Ya murió. ¿Ya murió? Sí, güey. Y no sé hace cuánto, güey. ¿No hace cuánto qué? ¿Cuánto murió la pila? Nah, no pasa nada. Bueno, ¿qué quieres? ¿Que sigamos en modo podcast o lo cortamos? Modo decimos. Podcast, porque ya duramos buen rato en modo podcast. Ahí le pones un monito bailando o algo. O le pones no. A las bandas que hablamos. No, nomás voy a cortarle eso. Ahorita en la despedida. Pues se van a dar cuenta. ¿Saben qué? Nos dimos cuenta. Que se bueno, apagó, ¿no? Miren, Kiri. Kiri. La banda de Kiri, pues eran adolescentes las morras. Creo que era la única banda de todas que mencionamos que eran adolescentes cuando triunfaron o cuando. Ah, estaban chiquitas. Güey, eran menores, güey, cuando empezaron el grupo. Oh, qué fuerte. Empezaron en 1997, güey. Lo empezó la baterista Mercedes. Lander. Es la principal, ¿no? Tengo entendido. Sí y no. Ahí te va. Porque fue la, bueno. Ajá, según la historia a la que pues, llegó, dices, güey, este era como el programa ese de Ready or Not, ¿te acuerdas? Momentos Inolvidables, que era un programa canadiense, porque las chicas son canadienses, y Mercedes empezó a platicar con Fallon, que era la guitarrista esta, iba a decir afroamericana, pero pues no sé si era gringa, entonces, de tez morena, vamos a decirlo. Y que empezaron a platicar, les gustaban los mismos grupos, casi puro grunge, era lo que les gustaba a ambas, Nirvana, Silverchair, etcétera, ¿no? Qué loco que fueron por ahí. Y que pues ella tocaba la guitarra, Fallon, y Mercedes la batería empezaba a tocar. Y pues se juntaron a llamear, ¿no? Creo que en el sótano de su casa. Y bajo la hermana de Mercedes, que es ¡ay, se me fue el pinche nombre! Morgan. Okay. Morgan. Morgan Lander, ¿no? Y que empezó a gritar y cabrón, qué pedo, ¿no? Y ahí ya fue cuando creo que cambiaron de agarraron la bajista, después la cambiaron, etcétera, ¿no? Creo que la primera bajista se llama Tania, no recuerdo. Bueno, el meollo está de que eran menores, creo que empezaron a los 16, 17 años. O si no, creo que a los 15, por ahí. Pero bueno, todavía no tenían los 18. Creo que apenas cumplieron los 18 con el primer disco cuando sacaron el Speed, que su álbum debut del 99. Luego siguió el Oracle, que es mi disco favorito de Kiri, del 2001. Y Until the End, 2004. Y llegué hasta aquí, Funeral for Yesterday, 2007, porque después sacaron otros álbums. Que ya es más como para fans que para la chaviza, ¿no? Pero esta banda, o sea, con Speedway 99, ¡ay, está bien chingón Kiri, la chingada! Sí. Y, bueno, somos de Mexicali. No sé por qué estoy volteando la cámara. Pero bueno, somos de Mexicali, compa. La primera referencia que todos teníamos, güey, con Kiri, ya sabes, ¿a dónde voy, va? Sí, ya sé. Era Lencería. Sí, sí, sí. No, y varias bandas. Aquellos que nos estén escuchando fuera de Mexicali, no sabrán de qué estamos hablando. O digamos, puede que, como llegan a tocar a la Ciudad de México, que lo ubican. Era una banda aquí local que mezclaba exactamente, pues, eso, ¿no? Que era como de nu metal, las voces gritonas y todo el pedo. Y de repente metían melodías y decías, melodías te la paso porque eres mujer. No por ser sexista, pero porque podía alcanzar esas notas melódicas, ¿no? Sí. Y a mí me encantaba la Lencería en vivo,
que pues no eran sus pininos, ellas ya tenían rato, quién sabe qué pasó, y pues bueno, pues no veían al otro lado, ¿eh? Y Kiri, pum, con el speed, y era, pues era básico, eran uh-huh. canciones como de 2 o 3 riffs máximo, sin solos, y casi todas las canciones del primer álbum se volvieron clásicas, ¿no? Que era Speed, que tuvo, no tuvo su video musical, ahora que recuerdo, ¿no? Fue el Charlotte, uh-huh. El primero fue Brackish, si mal no recuerdo. Okay. Que nunca podían hacer igual el coro como lo hacían en vivo. Sí. Porque era otra vocal, o no sé si era la misma vocalista y... Ay, no sé, bueno. Cerraban con una canción instrumental del disco que era Immortal, creo que se llamaba. Uh-huh. Bueno, sí. Estaba la canción de Choke, la de You Suck. Me encantaba la de You Suck. Y se quería ver bien mamona. Lander en vivo en el VHS que compré en el Hot Topic. Era como que la bandita de Hot Topic, güey. Ok. Sí, un poco. Aquellos que vean South Park van a entender la referencia de Hot Topic. Nosotros, bueno, yo tengo la fortuna de ir seguido, ¿no? Porque en esos tiempos era... Era de Mavo Series aquí. ¡Ándale! Por las tiendas que había aquí antes. ¡Ándale, exactamente! Era como que la iglesia de los niños góticos, ¿no? Sí, claro. ¡Vamos a donde hacen a los niños vampiros! Y ahí lo compré el VHS en San Diego, recuerdo, güey. Sí. Porque aquí todavía no había Hot Topic en cerca, ¿no? En el Valle Imperial. Y bueno, el meollo está de que cuando tocan la canción de Zack, la pinche Morgan Lander acá... No venía en el álbum, güey. O sea, nomás se quiso ver bien blasfema. Decía, please God, believe me when I say, you suck, motherfucker. Ay. Y bueno, se volvió un clásico, pero era como muy adolescente, güey. Y ahí como que te lo entiendo porque tenías 16, 17 años, todavía 18, güey. Yo insisto de que 18 tú eres mayor de edad, güey. Sigues con la mentalidad de mocoso de 16, güey. Bueno, ¿qué decimos nosotros, no? Porque vamos a hacer rock. No, pues, Kiri a mí se me hizo algo interesante. A mí, yendo como esto de que hice lencería y demás bandas de aquí locales. Yo la primera vez que fui a una tocada aquí en Mexicali, tenía yo creo que mis 15 años. Y pues tenía una exnovia en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, duramos poquito y todo eso, ¿no? Pero me recuerdo que ella pues era bien rockerilla y todo. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos a una tocada saliendo y no sé qué. Y ya, fuimos, ¿no? Y fuimos a la tocada. Y yo así recuerdo así como muy peliculesco, ¿no? Cuando llegué a la tocada. Era en el parque donde estaban las jirafas, ¿te acuerdas? Claro. Que hacían tocadas aquí. Yo llegué a tocar ahí, güey. Pues en el parque de las jirafas, a un ladito del IMSS. Pues nada, no llegamos y pues yo, pues todo teto, iba con una camiseta amarilla, iba. Es mejor lo que llevaba y un pantalón como khaki. No, espérate, la palabra que usaste, teto. Teto. Okay. Teto. Okay. Y pues iba. Ay, güey, los picos de voz, pero está bien. Ah, perdón. No te preocupes, creo que fui yo. Bueno, los dos. Y haz de cuenta que ya iba yo con el cabello así, con los spikes así, 2000ero, ¿no? Ok. Iba todo así, todo menso. Iba caminando y pues ya de repente veo gente fumando, estamos hablando de morrillos de 14, ajá, 15, 16 años, ¿no? Que uno los ve, ay, no, son bien malos fumando. Yo vengo de mi casita, ¿no? Y venía caminando así por el pasillo, olía marihuana. Y yo, ay, ¿qué es este olor tan chistoso, no? Y se va abriendo la gente. Huele a la chaqueta de Otto. Ajá, huele a la chaqueta de Otto. Y se va abriendo la gente. Y al final del pasillo, miro a 3 morras tocando. Uh-huh. Y era Aracne, güey. Es hermosa Aracne. Yo nunca las vi en vivo. Y, no sé qué. Y para mí fue la primera banda en mi vida, uh-huh, una banda local, tocar en vivo. Fue Aracne. Y ubicaba a Kiri. Pero para mí, en ese momento de mi vida, uh-huh, como fue tan impresionante ver esas morras tocando con una fuerza y consistencia y todo, uh-huh, para mí eran mejores que Kiri, ¿no? Pero, espérate, no coinciden los tiempos. ¿De 2001 más o menos? No, de haber sido antes, porque, a ver, el primer disco de Kiri fue en el... No, digo, Kiri ya existía, ¿no? Fue en el 99. Sí, no, Kiri ya existía. Ajá, y Aracne, yo nunca las vi en vivo, güey. Según yo, ponle que 97, 98 hayan empezado y después se cambiaron el nombre a Lencería porque falleció una de ellas, si mal no recuerdo. Que a menos que haya sido Lencería, pero yo recuerdo, uh-huh, que en el... Yo ubico que es Aracne, uh-huh, porque en el flyer que me enseñó pues esta Aracne chica, decía Aracne. Y pues ella, creo que ella fue la que me dijo, oh, es Aracne. Ajá.
Y para mí fue como que, wow. A mí me explotó la cabeza. Qué huevos, güey. Sí, jalaban un chingo de gente, güey. Y para mí, nomás las vi esa vez. Jamás volví a otra banda de morras, pero para mí era impresionante. Uh-huh. Y vio Kitty, y ya solamente conocía este disco, el Spit, creo que se llama, que sería Brackish y demás. Y decía, pues sí. Pero sí, estaba más impresionante. Pero a mí me impresionó Aracne. Y que luego tenía más huevos, veo el Oracle de Kitty. Ajá. Y eso sí me sonaba muy Aracne. Digo, estoy con sus proporciones de cada banda, ¿no? Yo no sé, no conozco a profundidad a Aracne. Sí. No sé su trayectoria ni demás, ni cómo siguió tocando con la serie. Pero sí, para mí, sí lo relaciono mucho a Aracne con Kitty. Sí, sí, es inevitable. Y cuando vi el Oracle, me recordó más a Aracne. El sonido más consistente, las morras un poco más sólido el sonido. Uh-huh. Y por eso Kitty, ese disco de Oracle se me hace muy bueno. Y la canción esta de All I Always Wanted, que fue un sencillo. Recuerdo que fue un regalo de Navidad, güey, el disco de Kitty, güey, en particular, güey. Y cómo leí carrilla, güey. Y la calidad era mala, güey. O sea, el disco estaba bien delgadito, güey. Se me quebró. Después lo volví a comprar. Alguien me prestó el Paper Doll, que era como que canciones del Speed, pero en vivo. Pero venía una versión distinta, ¿no? Que era la de Paper Doll. Era otra canción que venía ahí en el Speed. Y era como que pura acústica, pero aquí le metieron distorsión. Bueno, punto y aparte. Luego sacaron el oráculo, ¿no? Oracle. Que en lo particular ya habían tenido pedos. Se salió Talina, sí, la bajista, que no sé por qué era el crush de tantos, güey. A mí en lo particular se me hacía atractiva, pero no se me hacía así como que, ¡ay, Talina! Porque no estaba tan buena. No son morras rockeras que, pues, quieras o no, llaman la atención. Es lo que te decía como la banda cuando la ves y dices, ¡uy, qué impresionante! Sí. Sí, pero pues era el crush de muchos. Pero bueno, no sé por qué. Bueno, punto y aparte. Luego meten a una bajista que era, creo que, si no corríjame, compas, Jennifer Arroyo, para el Oracle, y dices, güey, qué pedo, o sea, la ruca toca con un chingo de huevos, y en vivo traían un guitarrista, un vato, güey. Okay. Que nada más creo que lo trajeron en ese tour, güey. Y pero el Oracle, o sea, hasta en el video, el Always I Wanted, ahí salía Talina todavía. Okay. De repente se salió y entró esta bajista Jennifer Arroyo que, güey, tocaba con unos pinches huevos, güey, no usaba uña, güey. Okay. Y lo guachas y traía un chingo de power, después creo que es bisexual. Okay. Vaya, eso explica muchas cosas. No por homofobia ni nada, porque se guachaba bien ruda, a diferencia de Morgan, que se guachaba ruda, pero ya de repente frente a la cámara se guachaba femenina, como que ella se transformaba, ¿no? Pero bueno, a mí me encantó, es mi disco favorito de Kitty, el Oracle. De hecho, una amiga me dijo, está más dead. ¿Yo qué te refieres con dead? Sí, que está más dead metal. Y yo, ok. Y de hecho, sí, se notaba. O sea, seguían con las mismas afinaciones. Pero la primera canción, o sea, eran las mismas notas, güey. Bueno, no notas, pero pisadas, digámoslo, pero jugueteando. Que la de Walk the Pantera, que World the Deftones. Pero ¿cómo puedes hacer tanto con nada más esas dos notas? Es que tenía toques de Doom también, así como muy... Güey, es mi pinche disco favorito. Lo fui a comprar, güey. Recuerdo que mi madrina, esas madrinas que se acuerdan de ti cada 10 años, ¿no? Sí. Me dijo, toma aquí para que te compres una camiseta o algo. Yo, ok. Fui al tercer mundo y me compré el Oracle de Kitty, güey. Y lo escuché, güey, me rompió la pinche jeta, güey. Y algo que tengo bien presente es de que lo ponía en la computadora el disco, güey. Mientras me ponía a jugar el Ghosts and Goblins, güey. En Sega, o sea, aquí en la compu, güey. O sea, imagínate, y en Sega está mucho menos difícil, mejor dicho, ni está difícil, güey, a diferencia del Nintendo. Y yo jugando y tenía presentes esas rolas, no sé por qué hice esa asociación y todo el pedo, saqué algunas canciones igual. Pero después, para promocionar el Oracle, todavía hay que plasmarlo en un disco pequeño en vivo, que después de años lo encontré, güey. Porque a mí se me hacía bien chingón esa etapa de Kitty, porque ya Morgan, yo tenía un crush por ella, güey, no sé por qué. Medio planeta. No, por Morgan, la vocal. Pues que realmente lo que te digo, ¿no? Pues se miraban interesantes, se miraban, es que te va, creativas. Con el primer álbum a mí ninguna se me antojaba, así de que, está sexy. Tal vez era por la fantasía, por la edad, de que buscamos como que, la maestra sexy de con lencería. Pero mismo con los músicos hombres, o sea, hay músicos tan horrendos, y no digo que estén horrendos, sino me refiero que poniendo algo muy, muy extremo, que están horribles y pues ahí tienen a medio mundo encima. Sí. Pero pues, bueno, la fama también ayuda mucho. Es que también cambió un poco la imagen, güey, porque lo que pasó con Morgan es de que en el primer álbum tenía el pelo bien cortito, ¿te acuerdas? Así como que unas colitas o algo así. Que era bonita, ¿eh? Y después se peló, güey, que andaba como feminazi, con todo el pelo así pelón y güero. Y estaba medio raro, ¿no? Y
Ya para el siguiente álbum se dejó crecer la greña, la tenía pues lacia, sí, peinada como que a la mitad. Güey, me recordaba un putero, güey, como si fuera Cristina Aguilera gótica, güey, con el video de Ve conmigo, baby, porque sí, hasta sí traía las mismas pinches arracadotas, cabrón. Es que estaban de moda también. Sí, y yo digo, güey, qué chingón, güey, y en vivo con unos pinches huevotes haciendo headbanger, cabrón, qué chingón será esto. Y te digo, pero eso es lo característico. Ajá, y ese disco, güey, el que te digo que ven en estas canciones en vivo, que me encanta la de Wolves, la de No Name, a la madre, es que te digo, me encanta ese disco, se nota, güey. Uh-huh. Lo estaba escuchando hace poco, de hecho, güey, no por hacer el video, sino que es de los que tengo en el USB. Plasmaron estas canciones en vivo, ponle que viene la canción de Safe, que es la baladita del disco, y pues viene ahí con un remix, algo uh-huh así extra, ¿no? Pero para mí lo que pesaba bien chingón eran las canciones en vivo, y aparte, güey, güey, venía como un pequeño menú, güey, como si fuera un website dentro del CD. O sea, le das clic, te abría, güey, el Windows Explorer, acá, y acá un requiem, ¿no? Para el Windows Explorer. Sí. Y ahí podías ver los videos, unas cuantas fotitos y ya. Sí, los famosos discos estos interactivos. Exactamente, güey. Sí, sí. Pues resulta, cabrón, de que compro esta madre y ya no lo puede correr, güey. Pero, curiosamente, me meto al disco. No sé cómo estuvo de que pude ingresar, güey, para ver los archivos de video, güey. Resolución 240, ¿no? Pero, güey. Sí, todo así chiquitito. Ajá, nostalgia mil. Yo, sí, yeah, acá, güey. Todo el pedo de que... Y nadie lo ha subido a YouTube, güey. No sé por qué, güey. Tal vez por, pum, copyright, no lo sé. Pero, te digo, para mí es mi disco favorito de Kiri. Después quisieron ya meterle... Como lo que hizo Slipknot, pero como que les falló, güey. Creo que el de In McDarkness, no sé qué, fregados. Y luego como que después maduraron con el Funeral for Yesterday, que yo digo, ese es un muy buen disco, güey. Pero ya no suena al Kiri de Oracle ni de Speed, güey. Ok. Yo, de hecho, cuando hicieron el Speed, cuando estaban haciendo el tour, se aventaron incluso tour con Type O Negative y Pantera, güey. Ok. Entonces, como que las influenció, güey. Y aparte, Morgan era súper fan de Slayer. No sé si eso algo tuvo que ver, porque ni siquiera está tan acelerado el disco. Mm-hmm. Sacaron un cover de Pink Floyd ahí, Run Like Hell. No sabía. Súper tumbado, güey. Pero es la... O sea, o sea, como que caballitos, güey. Ok. Pero es la misma voz. Run, run, run. Acá, a la madre. Les quedó bien chila, güey. Y pues cierran con el clásico track que puede ser balada, pero no es balada aquí. Se inventó un track súper pacheco, güey, que es la de Pink Lemonade. Uh-huh. O sea, se nota que soy fan. y a mí me duele, güey, porque el último disco que sacaron, que fue hace ya casi 10 años, creo, casi. No recuerdo el nombre, güey, pero sigan con un chingo de huevos, güey. Uh-huh. Cambiaron, obviamente, varias veces de alineación. Como que no podían tener una alineación estable más que la baterista y la vocal, porque eran hermanas. Y... Esta última alineación que metieron una guitarrista que está preciosa, güey. Esa está muy bonita, güey. Pero tiene como que ya un outfit como aseñoradas, pero rudas, güey. Okay. O sea, femeninas, pero en vivo es otro pedo, güey. O sea, y es una muy buena guitarrista. Yo no entiendo por qué usa Les Pauls, güey. Para los guitarristas entenderán ese chiste, güey. Pero la morra se la rifa y como que ella tocaba en otros grupos allá en Canadá, güey. De entre hard rock o versátiles o algo así. Y pues la mandaron a llamar. Ah, no, creo que audicionó, güey. Que los dijeron papás, ¿saben qué? Andas buscando guitarrista, date, güey. Que eres canadiense, ¿no? Y esta morra está medio pelirrojilla. Y, güey, tengo inclinación por las pelirrojas. Pero bueno, punto y aparte. El chiste está de que se han estado presentando con este festival en Las Vegas. ¿Cómo se llama? Sickness World. Ah, Sick World. Sick New World. Ajá. Se presentaron, pero ahí te va, güey. Me encantó porque ya no están tocando tan seguido, si bien va una vez al año. Uh-huh. Y les cancelaron, güey. Creo que por los vientos o algo así, que tuvieron que cancelar la fecha. ¿Te acuerdas que las tuvieron que mover? Ok. Pero Kiri ya está en Las Vegas, güey. Entonces, de forma puta improvisada, güey, buscaron un bar y ahí tocaron, güey. Hey, yeah. Y encuentras el set completo, güey. Y así que gracias que se rifaron, no sé qué, vamos a divertirnos aquí a la chingada, güey. Y se avientan un set como de unos 75 minutos. Sí, güey. Y sí, se me hizo bien pro porque, güey, ya estamos aquí, queremos tocar, chingas de madre, güey. Sí. Y pues rifado. Y era por los vientos, ¿te acuerdas? No sé dónde pasó un accidente que se desprendieron ciertas estructuras, algo así, ¿no? Pero bueno, ya me gané mucho de Kiri, se nota, me emocioné. Me gusta un chingo, güey. No, es que ahorita me recordaste de la... Es que ahí te va. Son de esas bandas que sigo escuchando, incluso como que todos sus trabajos pienso que son especiales, que no le bajaron, güey. No me pasó como con Korn, que me desencanté cuando hasta sacaron un video con Megan Fox y que me dio alien. Caray, ¿sí? Sí era Megan Fox, ¿no? Que era como un alien y no sé qué madres.
Ya así como que, no. Es que también les perdí la pista en algunas cosas. También. Ajá, ahorita lo buscamos. Pero bueno, a mí me encanta Kiri. Ahí está, a pinche maldad machista, güey. ¿Cuál machista, güey? Bueno. Ahorita me recordaste que dijiste Pink Lemonade, la canción, ¿verdad? Sí. Pero también hay una canción que creo que de System, que dice banana, banana, banana. Es como que también las bandas sacan cada cosa, ¿no? Ah, pues está como la canción de llevarla de Tourette. ¿Te acuerdas? Por el síndrome Tourette. Ok. Y que en, lees la letra, güey, nada más viene tres palabras, güey. Ok. Pero no es lo que dice, güey. O sea, yo nunca le he entendido qué chicos dice porque empieza como moderate rock. O sea, rock moderado. Okay. Y le Es que también las bandas a veces dicen, ya, métele. Sí, ¿no? Ya, llénale la canción que quieran. Pues, güey, es que también yo pienso que puede ser porque... Se divierten también. Pues era el inútero, güey. El inútero no era el Nevermind, güey. Ya estaba en medio... Venían del Incesticide y el inútero ya estaba... Chingue su madre, vamos a hacer lo que queramos, güey. Sí. Shirt Reservance era comercialona. Luego, segundo track en Central Apprentice, creo que... Que era puro pinche grito. ¿Qué pedo, güey? A mí lo que me llama la atención es que si esa... Pienso que pues, las canciones, generalmente las bandas sacan muchas canciones y quedan, pues no todas en el disco, ¿no? Ajá. Sacan un bloquezote. No me quiero imaginar si a veces queda esta canción como banana, banana. No, las que no quedan. Digo, está bien, ¿no? Pues cada quien. Pero bueno, digo, pues, algo le vieron. Digo, que está bien, cada quien sabe, ¿no? ¿Te acuerdas del programa Ciencia Loca, güey? Sí, sí, claro. Ok. Danny Hoffman. Yo no entiendo por qué nadie en YouTube habla de Ciencia Loca. Luego voy a hacer un blog. A mí me encanta Ciencia Loca. Me encanta. Ah, debo de hacer un podcast de Ciencia Loca, güey. Vamos. Ok. Ciencia Loca. Voy a recordar. Ahí está, Posty. Después hacemos un podcast y obviamente va a durar mucho menos que este, güey. Güey, ya, güey, quedó para la historia. Es el más largo, güey. No, no hay problema, güey. Yo también de güey porque no supe fragmentarlo. Según yo dije, ah, lo hablamos. Y fíjate que no hablaste de una banda más importante, Linkin Park. Lo mencioné, pero por Family Values. Pero de Blue Metal Cabe. Sí, pues de hecho es de la. Son los. No, sí, estuvieron en el Family Values. ¿Sí? Creo que fue el tercero en donde estuvieron. Ah, bueno, es que yo le perdí la. Del 99 para allá, le perdí. Ahí está, sí, nos faltó, pero es que. Recordé mucho lo emo. Pero sí, es cierto. Igual, si quieren una segunda parte del Nu Metal, lo tocamos. Lo de Ciencia Loca, ya para cerrar, güey. Hay un episodio donde. ¿Cómo se llamaban? Gary Wyatt. Que Gary quería una banda de rock, güey. Total de que valían madre, no tienen talento, ¿no? Entonces le piden a Lisa que les conceda el deseo de ser una banda de rock. Uh-huh. Les da el talento, güey, y les crea el primer pinche éxito que el Wyatt salía tocando el bajo y el Gary era el vocalista, güey. Ok. Y la morra tocaba la batería, ¿no? Uh-huh. Lisa. Es que está bien genial, güey. Y no recuerdo, era una rola bien genérica, güey, como de rock básico con la rola rasposa porque está en el estudio. ¡Baby, baby, baby! ¡Oh! Acá dijo, esto quería hacer siempre, ¿no? Y pegan, güey. Entonces de que, Gary, tenemos que escribir el siguiente disco. ¿No ves que mañana tenemos que entrar al estudio? ¡Ay, eso se hace de volada! Palillos, palillos, por favor, coma con palillos. ¡Ay, oh, no me acuerdo! Entonces se puso a componer así las canciones con puras frases pendejas, güey. Y curiosamente el grupo se llamaba Basura, güey. ¡Ah, eso sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo! Pero en inglés no sé si era Trash o Garbage, que en esos tiempos creo que ya estaba Garbage, sí, ¿no? Garbage. Con Shirley y Manson. Seguramente. Un pinche grupazo de puros productores. Pero bueno, entonces me acuerdo porque... El primer hit que lograron con el álbum, en caliente, como a los dos meses graban el segundo disco, güey. Y sale así como tipo ATV la DJ, ¿no? Acá de que, basura, realmente es basura. Que todas sus canciones, que no sé qué, son idiotas, por no decir nada de la de los palillos chinos. Okay. Así como que banana, banana, sí, banana, sí. ¿No? Pero bueno, ya no se lagró mucho. ¿Algo para cerrar, Kenneth? Que a la otra no se nos olvide Linkin Park. Miren, ahí en los comentarios, compas, porque cómo la sufrí con las dos cámaras, güey. ¿Tres cámaras? Ah, no. Sí, tres. Dos. Sí, ya son tres, güey. Ah, no, sí, tres cámaras. Sí, sí. Tres acá cámaras. Está la otra. A la otra voy a tener bien cargada esta y con la tarjeta vacía. Güey, se me fue. Es que hoy fue un día bien movido. Ahí le ajustan la resolución. Sí, ahorita te cuento, güey. Es que estoy pesadito, güey. Desde la impermeabilizada, todo eso. De sí, que sí. Me retrasé más, güey, porque tuve que barrer. Bueno, ya. ¿Qué chingados iba a decir? Ya se me fue. Ah, no. Pues hay que nos digan, amigos, en los comentarios, coméntenos si quieren una segunda parte del Nu Metal y si quieren que se haga el de Ciencia Loca. O de otra cosa. Es que... Podemos hablar de economía, podemos hablar de muchos temas. ¿Cómo qué? A ver, ¿qué se te ocurre? Podemos hablar política para tensar todo el ambiente, ¿no? Ay, eso lo hago siempre en el Noti Nuggets, pero podemos hablar aquí en el podcast si gustas. No, pues el tema que quieras. Le vengo manejando un poquito de cada cosa y como que me defiendo un poco, creo yo. Entonces, sí, pues ahí podemos. Si algo sale, algo votan ahí, que hablemos de biología si quieren.
Yo digo el nu metal porque nos comimos Linkin Park. Por eso dije, segunda parte ahí dependiendo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Kenneth, por estar aquí. Por invitarme también, gracias. No, pues a ti, güey. Ya, güey, es el podcast más largo, el episodio más largo, sin albur. No es carrilla, qué bueno, güey. Pero a mí me da agüite porque sí, cierto, el Enrique me dice, güey, compra un pinche cable que alimente directamente la cámara para que no se apague. Cómprate una tarjeta, pues sí, cierto, otra tarjeta con mayor capacidad, pero bueno. Ay, cabrón, mi disco duro externo. Archivo, ¿te puedes manejar un disco duro externo? No, lo tengo, güey. Me hubieras dicho, tengo una Blackmagic y con una disco duro externo de 500 GB, ¿sabes qué tiene? Blackmagic, suena al luchador que salió con Angélica Rivera, güey. ¿Te acuerdas? El Blackmagic, era un negro, güey. ¿Sí? Afroamericano. Ah, pues la cámara es negra. Y en la portada de arena, sale la Angélica Rivera tocando el pechote, güey. No, es una cámara, se supone, que uh-huh. Es una Pocket Cinema cámara. Uh-huh. Y sí, graba bien y todo y dura bastante, creo. Te acabo de comprar otra tarjeta para que dure un poquito más. Bueno, ya estamos divagando mucho. Sí. Kenneth, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por invitarme y por verme ahí. Y genial, espero que les guste tanto el video como a mí me gustó hacerlo sin albur. O sea, platicar. Hacerlo pues, conmigo, güey. No, claro. Estuvo genial, güey. Nos pudimos haber extendido más porque se quedaron varias bandas, pero esas ya eran las bandas como nada más de mención, pues. Porque sí. A mí no me gusta Evanescence. Estaban estas banditas como Cold. Empezamos a hablar de lo triste del new metal. No para mal. Pero uh-huh. Bueno, otro tema que a final de cuentas también tiene como que ver declive. El declive que no fue culpa de una banda, sino culpa uh-huh. De todo el entorno, ¿no? Ahí está, compa. Si quieren eso, ahí comenten. O el de Ciencia Loca. O podemos hacer ambos. Pero bueno. A la vez brincamos de tema, ¿no? Sí. Amigos, muchas gracias. Yo soy Humberto Reyes, alias El Maldad. Y gracias, Kenneth, por estar aquí. Y pues este fue Hombres del Norte, un podcast a lo macho de rancho. Bye.